Compartir es un acto de enorme responsabilidad. Haremos que disfrutes con el aprendizaje. Concienciarnos en la mejora de la seguridad vial. Fomentar la conducción segura y eficiente. Con nosotros lo conseguirás. Nuestra experiencia en la enseñanza a futuros conductores es nuestro mejor reclamo. Visítanos y lo comprobarás. Noches, son las 9 y 6 minutos de la noche, 7 de noviembre del 2012. Un nuevo programa de Directo Santa Cruz. Estás en Grosan Televisión y estamos aquí para tratar diferentes temas de nuestro pueblo. Lo primero, momento teletienda. Lotería de Navidad. La estamos vendiendo bien, pero claro, necesitamos vender más. Ya sabéis que, como siempre, somos unos llorones. Y sabemos que estábamos en esta época de crisis y todas estas cosas en las que uno a fin de mes le cuesta mucho trabajo llegar, pero tenemos la lotería de Navidad que vende Toñi, que vendo yo, que vende Goyo, Floristería Arco y Zapatería Dioni. Hoy tenemos un programa un tanto especial. Ahora, cuando terminemos esta presentación, vendrá Goyo a este lado de la cámara, en vez de estar siempre como está allí detrás, se pondrá aquí para responder las preguntas que nos habéis hecho llegar a la web. También tenemos el chat abierto, más algunas preguntas que tenemos nosotros para hacer a Gregorio, porque hemos cumplido un año en esta nueva andadura de Grosan Televisión. Luego seguiremos con los artesanos, como siempre, esta vez con la pastelería de René, donde nos enseña cómo hace sus pasteles y sus bollos. Y por último, en la tertulia, el tema que trataremos hoy es el posible cierre de la línea del tren entre Madrid, Aranjuez, Cuenca y Valencia, con la presencia de Emilio Hernández, miembro de la plataforma y uno de los concejales de Izquierda Unida, y de Félix Martínez como concejal del Partido Socialista Obrero Español. Primero,
Toñi, buenas noches. Buenas noches, Rubén. Nuestra, ¿qué tal? Nuestra compañera doblemente televisiva, porque los que ayer por cuestión de trabajo y que estamos un poco liadillos no pudimos ver el programa de Castilla-La Mancha Televisión, ahí la teníamos a nuestra compañera enseñando cómo se... arreglan las aceitunas. Ahí está, que eso bueno, es muy importante. Es que es bueno colaborar en todas las cosas de nuestro pueblo, por eso nosotros somos voluntarios, pertenecemos a una asociación sin ánimo de lucro y tenemos que pertenecer a... Bueno, tenemos que ayudar en todo lo que hay en nuestro pueblo, sobre todo lo cultural, porque ayer vinieron a hacer una pequeña muestra de todo lo que tenemos, todo lo artesano del pueblo, la gastronomía, los bailes, los trajes regionales, y el encaño, por ejemplo, la gente como lavaba antiguamente, y todo eso creo que es muy bonito y vale la pena que todo el mundo conozca nuestro pueblo para que puedan venir a visitarnos. Y bueno, pues pidieron un poquito de colaboración y ahí estaba yo también. Y ahí estaba Toñi enseñándonos eso, cómo se alinean las aceitunas. Con una señora mayor, vamos, yo estaba ahí un poquito con ella, pero ella era la que lo estaba arreglando. Yo la verdad que no tengo mucha experiencia, pero bueno, algo sí que he visto de cómo lo hace mi madre y es muy laborioso y luego están riquísimas también, por cierto. Bueno, pues nada, luego lo podéis ver si queréis en Castilla-La Mancha. Y nosotros también estamos aquí con vosotros, además un año ya cumplimos hoy que estamos con vosotros en la cámara, en el estudio. Estamos en el estudio este nuevo un año, pero ya llevamos 4 años, Rubén. Llevamos 4 años emitiendo, pero tenemos aquí el estudio gracias al patrocinador, que es el cuñado de Rubén. Construcciones Pérez Verdugo, que es quien nos deja el estudio, y Goyo, que deja ya los trastos de matar y se viene aquí a esta lo ha dejado todo a este preparado lado de la cámara. Y por un día, hola, por un momento, buenas noches, Goyo, bienvenido, director. Buenas noches, pues hay que estar también aquí algunas veces, no es que nos guste mucho, pero hay que estar. Hay que hacer muchas veces cosas que a uno no le gusta, pero... Muy bien, pues daros la bienvenida y tenemos una súper sorpresa para nuestro director. Sí. Buenas noches, familia. Esto no lo esperaba yo. Es una sorpresa que teníamos aquí preparada. Hola, que coste... Que coste que esto no estaba preparado, ¿eh? Lo teníamos preparado los dos compañeros. Esto no. Rubén y yo. Hola. Muchas gracias. Bueno. Esto no estaba preparado. Hola. Y. Cariño. Muchas gracias. Vaya sorpresa que le hemos dado, ¿eh? Al director y a vuestro papá. Es que. ¿Me das la mano? Hola, Goyito. Muchas gracias. Bueno, sin palabras, Goyo, bueno, sin palabras, pero mirar la tarta de un año del cumpleaños feliz. Pues. Y creo que vamos a cantar el cumpleaños feliz, si queréis, o como queráis. Por lo menos el director y Rubén, únete a nosotros. Que esto es una fiesta. Estaba así un poco en el aire, no sabíamos cómo lo íbamos a hacer. Pero bueno, esta noche es la verdad que para vale el director. Todo, hay que reconocer que allí no hay, ahora está mi hijo, pero... Pasaros para acá, Eva, pasaros para acá todos. Bueno, ¿soplamos entonces? Sí, venga. Sopla. 1, 2, 3. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Pues deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! Las cosas del directo. Muy bien. Estas son las cosas del directo, o sea, ¿qué es lo que tiene? Pensarán que estaba preparado. Pues no, no estaba preparado. Es una sorpresa que nos ha ocurrido. Toñi, que es que le gusta mucho este tipo de cosas. Otras veces cerramos la puerta y vemos a la gente cuando sube. Esta noche, como hace frío ya y tenemos aquí la calefacción puesta, pues tenemos la puerta cerrada y la verdad es que no se ve. Y estaban detrás de la puerta y ha sido empezar a hablar y bueno, y pegarme. Vamos a otra sorpresa. Pues nada, no, pero espera, un momentito, Goyo. Ah, que seguimos. Sí, bueno, espera. Un detallito de los compañeros, ya que nos aguantas. Es recíproco, porque también. Yo no sé. Te aguantamos yo no sé quién aguanta a quién, porque tela marinera para aguantarme a mí, ¿eh? Tela. Bueno, los demás. Un detallito de Rubén y mío. Lo tenemos que abrir, se van a enterar entonces. Lo que tú quieras. Si lo quiere dejar sin abrir, pero. Como quieras, era una sorpresa porque él siempre está trabajando. Nosotros estamos aquí un rato y él es que sigue. Estas imágenes ya no se quedan aquí en el pueblo, que luego llegan a Barcelona y me llama mi tío, mi prima, y me dice: pero bueno, ¿qué estáis haciendo allí? Tenéis al pueblo revolucionado en internet, no sé qué. Bueno, es algo de aseo personal.
un detallito. Bueno, esto es para meter los contratos cuando seamos productora. Claro, que sí, estaba pensado para eso. Cuando Rosan sea productora, entonces aquí meteremos los contratos y meteremos... Los billetes. Muchísimas bueno, gracias, familia. Y ¿os vais, entonces? ¿Seguís aquí con nosotros? Se descongelará. Bueno, pues, necesitamos un cuchillo y probarlo. Es que y no bueno, tenemos, no invitaros tenemos. A todos, el que quiera venir a participar de la tarta, está invitado. Bueno, lo van a partir y estáis a tiempo a probar un trocito de esta tarta. Esta noche cualquier cosa puede pasar, porque la verdad es que hay aquí... No hay mucha gente viendo ahora mismo en directo, menos mal. Luego no sabemos... No sabemos si no habrá que cortar este trozo por... Bueno. Bueno, ¿te ha gustado, Goyo? Sí, la verdad es que sí. Queríamos que fuera una sorpresa y la verdad es que sí, teníamos aquí preparadas unas cuantas preguntas y Goyo decía, es que no me habéis ayudado, no me habéis dicho que me estudie lo que me vais a preguntar. Digo, tú no te preocupes, que te va a salir todo sobre ruedas. Solamente, pues, el hecho de ser mi familia la que... Pues la que siempre... sufre un poquito pues el tiempo que gastamos en todas estas cosas, al fin y al cabo es a quien le debemos todo esto. Yo la mía, Rubén la suya y por supuesto tú la tuya. Son pues las que más se merecen los logros que aquí se han hecho, que la verdad es que son bastantes, aunque parezca que no, pero 458.000 visitas son visitas. Casi 1.700 personas agregadas en el Facebook son personas. Y bueno, pues eso se hace pues una labor totalmente altruista, sin cobrar prácticamente nada y viviendo única y exclusivamente de los patrocinadores. Indudablemente eso tiene que ser a base de mucho tiempo. Mucho tiempo que tú quitas de estar con tu familia a estar en todo esto. Se lleva mucho tiempo, aunque parezca que no. Preparar los programas llevan pues muchas llamadas, llevan siempre, prácticamente todos los días hablamos por teléfono, qué nos han dicho, qué, dónde vamos a ir, luego hay que hacer los reportajes, luego hay que preparar los vídeos, preparar los programas, estructurar ya un poquito Directo Santa Cruz, que ya no es el hecho de grabar un vídeo, que hace años era pues muy sencillo, ahora ya no. Hay que estar pues con la gente, hay que intentar ver los problemas que hay en el pueblo e intentar estar con ellos. Muchas veces te dicen que no y pues uno se desilusiona porque pues, se podrían hacer muchas más cosas, pero hay que darse cuenta que es internet, que no llegas a todas las casas y no estás en la vida diaria como es la televisión convencional. Internet todavía acoge a poca gente y prácticamente no puedes llegar a todo el mundo. Pero aún así, han sido varios años, ya no uno, como llevamos aquí. Sino cuatro o cinco meses aproximadamente, Goyo. La página se hizo, salió a la luz el día 23 de junio de 2008. Ese día vio Grosan la luz, que se llamaba, primeramente se llamó Santa Cruz de la Zarza TV. Y luego, unos días después, decidí que había que ponerle otro nombre, algo más corto, algo que sonase más, que la gente se quedase con ello. Y se cogió pues las iniciales de mi nombre y mi primer apellido y mi segundo apellido, Grosan. Y eso sonaba más y posiblemente, pues con el paso del tiempo, sería mucho más vocabular, más para vocabilizar mucho mejor. Más corto para que se nos quede mejor. Y así ha sido. Grosan ha pasado 4 años de vida, pues primero grabando reportajes muy cortos, las fiestas. Yo recuerdo que el primer año pues cogí las vacaciones pues prácticamente los días de fiesta para grabar aquellos primeros reportajes, las fiestas, que no se hacían como ahora, se metían en un reproductor flash, se metían enlace. Recuerdo que llamaban a mi casa, mi mujer que está aquí lo sabe, diciendo que no se podían ver los vídeos. ¿Por qué? Porque eso tenía una limitación de 10 usuarios. Cuando había más de 10 usuarios viendo el vídeo, ya no se podía ver y llamaban a mi casa. ¿Qué? ¿Que no se ven los vídeos? No sé qué. Eso hace
Hay gente que le sigue pasando. Sí, pero bueno, ahora, dice, oye, que no veo los vídeos. Ahora ya lo hacemos de otra forma y está estructurado totalmente distinto y demás. Pero entonces era muy artesanal. O sea, era un reproductor flash player. Y ahí dentro, en la codificación HTLM, ahí se metían la URL de donde estaba el vídeo alojado. Empecé con Megaupload, que era un servidor, que es el que ha tenido los problemas hace unos meses. Y ahí empezamos porque me daban más tiempo que luego Dailymotion, que me daba 15 minutos. Y bueno, así se empezó. Eran vídeos muy cortitos, muy cortitos. Y bueno, pues... Y yo digo una cosa. A ti siempre te ha gustado grabar, pero ¿cómo se te ocurre de repente meterte en internet y hacer una página? Porque bueno, sí hay cursos para hacer páginas de internet y cosas de esas, pero no. ¿Cómo se te ocurre? Pues porque me compro un ordenador y adquieres los conocimientos básicos de internet. Sin ser un informático con estudios de informática ni mucho menos, pues adquieres esos conocimientos básicos pues para encodar las imágenes, para comprimirlas, para editarlas. Y eso dice, bueno, pues esto yo lo puedo trasladar a internet perfectamente y la gente en su casa lo puede ver. Y así surge la idea un poquito. Otra cosa es que pues desde pequeño pues me hayan gustado todo el tema de lo que es las grabaciones y demás. Cuando internet, yo recuerdo cuando me compré la primera cámara de vídeo, en el año 85 más o menos, sí, 85, pues esto de internet todavía no era una cosa del otro mundo, pero yo me compré mi cámara y luego ya posteriormente, en el año 89, 90, se quiso hacer un reportaje sobre el pueblo. De hecho, hay muchísimas grabaciones hoy en mi casa guardadas de aquellos años. Estaba Paco el peluquero, Francisco López, venía con nosotros también Vicente Confite, venía también mi amigo desaparecido Patricio. Se quiso hacer un vídeo del pueblo, pues con cosas diferentes que entonces se habían visto. Indudablemente la televisión todavía aquellos años no, los pueblos no tenían un poquito, no como ahora. Uh-huh, ahora pues la televisión tiene. Prácticamente la tenemos aquí a cualquier día, a cualquier fiesta y demás. Entonces venía la televisión a los pueblos, todavía las comunidades autónomas no tenían su propia televisión como ahora, uh-huh. O aunque sí la tenían. Los centros territoriales, efectivamente, pero que solo se dedicaban a las capitales. Efectivamente, entonces las cosas de los pueblos no salían todos los días en la televisión. Bueno, pues nosotros nos marcamos el reto de hacer en aquellos años pues un pequeño vídeo con cosas curiosas del pueblo, y de hecho hay grabaciones que las hemos puesto estos... Llevamos ahora mucho tiempo sin poner nada. ¿Por qué? Porque tenemos un problema. Cuando nos proponemos poner un vídeo de aquellos años, de hace 21, 22 años, hablamos con el familiar, y el familiar nos pone problemas para poner el vídeo. Con lo cual tuvimos una primera época, hace 3 años más o menos, que yo de vez en cuando ponía en la página algún vídeo que poníamos nodo. Pusimos imágenes de la iglesia de San Miguel, cuando se cambió el árbol de San Miguel. Se pusieron, una vez que grabamos, por debajo de la iglesia de Santiago, que todo lo que era el refugio. El refugio. Hay varios vídeos que se pueden ver. Pero llegó un momento que a la hora de poner esos vídeos, como digo, hablábamos con los familiares y nos decían los familiares, no. No, porque es mi padre, es mi madre, lleva muchos años muerto, no. Y hay mucho material parado, mucho material parado que saldrá en algún momento, pero que ese problema de no querer, claro, tienes que contar con la gente. O sea, no puedes tampoco sacar imágenes de hace 21 o 22 años sin el permiso de esos... Oye, ¿tú en ese momento te pensabas que llegaría algún tiempo en que todo el mundo podría ver tus grabaciones? Sí, sí. ¿Lo llevaste a pensar? Claro, porque internet era pues era lo más, como sigue siendo lo más y como será de aquí a unos años, pues lo máximo en comunicación. Pensamos a lo mejor que son las televisiones autonómicas o las televisiones privadas o la televisión, la primera cadena. No, es que va a ser internet. No sé el tiempo que nos costará, pero va a ser internet. Y en aquellos años, esos primeros años, pues se pensaba que, claro, que con el tiempo, pues se podía llegar a hacer algo, claro que sí. Allí lo que se consiguió, ¿qué era? Subir un vídeo para que la gente lo viese, ni más ni más menos. Luego con el paso del tiempo, pues vosotros sabéis
pues cómo han ido evolucionando todas las cosas, pero vamos, claro que uno se lo imaginaba. Y aquí estamos, ¿no? Claro que sí. Mostrando lo de antes y lo actual. Y aquí estamos. Grabando documentales y todo lo que podemos, que también grabamos la semana pasada. Vamos, ya visteis el de Sebe Sánchez también, otro artesano. Y el de Floristería El Arco también, con motivo de la celebración de los santos, de la festividad de vender tantas flores y demás. Ahí vamos cada semana mostrándoos una cosa. Y claro, también, Goyo, ¿cómo te sientes al cumplir un año más? Y pues, sobre todo un año de este estudio que tenemos, que pues, es un lujo. Contento porque pensábamos que iban a ser, vosotros lo sabéis, pensábamos que iban a ser 5 o 6 meses y al final pues ha pasado un año. O sea, decíamos que no sabíamos si íbamos a poder pagar el alquiler de la línea de teléfono, no sabíamos el tema de los patrocinadores, si va a salir o no va a salir, y al final pues ha pasado un año. Uh-huh. ¿Que no estamos para tirar cohetes? Pues por supuesto que no. Pero bueno, también nos damos cuenta... Pero bueno, ¿quién está ahora para tirar cohetes? Nadie, efectivamente, todo está mal. En la situación general. Pero bien, contento. Goyo, ¿cómo se lleva después de un largo día de trabajo? Porque tú tienes tu trabajo, Rubén tiene el suyo, yo tengo el mío, aunque ahora en paro, pero vamos, todos tenemos nuestros quehaceres en la vida y llegamos desde un largo día de cansancio, llegar del trabajo, ponerse a preparar un programa, ponerse a subirlo, a imaginar qué es lo que podemos hacer la semana que viene. ¿Cómo se lleva? A mí me supone el salir de lo normal. Me supone ese respiro que una persona tiene que tener en cualquier ámbito de la vida. A mí me supone, pues eso, desconectar. Uh-huh. Desconectar. Ahí, pues eso, llegas por la noche y a lo mejor te ha llevado Rubén la cámara y una grabación y te pones allí, lo editas un poquito o incluso subes un vídeo. Y me sirve como de, pues eso, que llegas con los problemas habituales de la vida cotidiana y es el relax, es la forma de evasión. Y haces una cosa, claro, que estás disfrutando con ella. A veces la evasión le dan las 6 de la mañana, pero es una evasión, o sea, ¿qué? Pero, cada uno tiene sus evasiones. Claro. Hay unos que los domingos ahora se van a la caza a pasar frío y claro, llenarse de barro y esas cosas. Es que cada cosa tiene su... Lo que está claro es que en la vida hay que tener algo. En la vida no se puede tampoco vivir... Claro, en mi opinión, no se puede vivir tampoco del trabajo a casa, de casa al trabajo. Pues tienes que tener el trabajo, tienes que tener la casa, pero luego tienes que tener alguna cosa, algo. Uh-huh. O sea, yo no soy de salir mucho a los bares, de ir a echar la partida. Ya estás todo el día en uno, así que ¿para qué quieren más? Efectivamente. Entonces, pues me recluyo en mi casa y allí pues me paso horas. Habrá gente que diga, pues vaya, pues bueno, cada uno somos como somos. La familia así también, en eso que tú decías antes, y por eso están aquí, para hacer un reconocimiento, porque a veces, me comentaba Toñi, su mujer, a veces le regañamos porque libra un día y se dedica exclusivamente a esto, a ellos también, pero claro, sí, hay días que sí. Estar deseando librar para después tener el programa, sí, y claro, la familia pues se le resta tiempo, igual que a ti, a Rubén, sí, a mí, bueno. Estamos en el mismo barco y en el mismo plan y es así. Pero es bonito, al final lo entienden porque hoy ha valido la pena, ¿verdad, Goyo? Pues hombre, la alegría que yo me he llevado hace un momento, al ser de mi familia, de Chelo, que Chelo estamos todos los días con el teléfono, Chelo, ha venido Rubén, no sé qué, no sé cuántas, pues al fin y al cabo, aunque no eres amigos se crea un vínculo entre las personas. Pues que como familiar. Efectivamente. Desde aquí también quiero agradecer a mi familia. Ellos no han podido estar aquí. Mi hermano está fuera, está en Madrid. Mis padres y mi hermana no había llegado de trabajar, pero bueno, ellos están con nosotros. De hecho, siempre nos apoyan. Y además su hermano ya es casi... Es colaborador. Que dice el cuarto Beatle. Ya nos ayuda con la cámara algunas veces. Las fotos que hemos subido de reportaje, pues los carnavales, el día de San Cristóbal, o sea que... Que pues eso, entre todos más o menos. Yo te voy a hacer alguna de las preguntas que nos ha mandado la gente. Pusimos en la página web para que vosotros nos pudierais mandar preguntas para que contestara Goyo. La primera, ¿cuánto costaría poner en marcha un canal de TDT en el pueblo? Pues poner en marcha, no se trata de del costo económico, se trata del problema de las concesiones. Ahora mismo Santa Cruz de la Zarza podría tener una concesión a nivel de licencia municipal a través del ayuntamiento. El costo pues podría estar entre los 60.000 euros, más o menos. Pero claro,
volvemos otra vez a lo mismo, estamos en unos tiempos en los cuales ¿qué ayuntamiento se puede permitir esos 60.000 euros más luego el mantenimiento? Entonces, hablar de estas cosas pues es un poquito hipótesis, porque la verdad es que no se puede, no siendo en ciudades grandes o en sitios donde la aportación de las empresas pues sea bastante fuerte, independientemente, como digo, de las concesiones, que las concesiones de las licencias no se las dan a todo el mundo. Ahora mismo las están abarcando los grupos fuertes de comunicación. De hecho, hay muchos ayuntamientos que tienen su propia televisión local, que las han tenido que ceder o las han tenido que sacar a subasta a grupos de comunicación que se engloban en otros grupos de comunicación mucho más grandes, porque el coste de mantener lo que es un canal de televisión es mucho más costoso que lo que es una página web. Hoy en día el coste para Santa Cruz es, ya digo, a partir de 60.000 euros, muy elevado y... Lo seguimos abarcando con otra que es pregunta parecida. ¿Puede Santa Cruz puede contar con canal local en TDT? ¿Lo vais a intentar? ¿Cuándo? Yo creo que la pregunta, la respuesta... ¿Por intentarlo? Para mí sería... Hay otra pregunta que cuando eso me lo dirás. A mí me gustaría, claro que me gustaría, pero es hoy en día es hablar por hablar. Cuando se mejore esta situación que tenemos ahora, se podrá intentar. Si ya tenemos problemas para sacar esto adelante con un presupuesto tan bajo como la nuestro. La solución está aquí. Hombre, claro, que nos va a tocar la lotería este año. O que alguien le toque la lotería y diga, pues. Hay que comprar, Rubén. Este canal de TDT para que nos toque, hay que comprar. Pero ese que dice que si lo vamos a intentar, tanto como intentar, yo no sé si lo vamos a intentar, pero que coste por lo menos en mí si está dentro de mis ilusiones y. Creo que lo más difícil ya está hecho, ¿no? Que ha sido iniciar algo que no había en Santa Cruz. Esto podría ser una antesala de lo que pudiese ser un canal de TDT a nivel local. Efectivamente, esto es una antesala. Pero... Ahí estamos, poco a poco. Hay que empezar caminando despacito. ¿Desde cuándo te viene esta afición, Goyo? Ya nos has dicho que desde muy pequeño. Desde pequeño... La verdad es que hay cosas que se cuentan y dices, joder, ¿por qué? ¿Por qué este hombre puede ser tan raro o tan...? Cada persona como es. Yo recuerdo fíjate. Al presidente le tenemos súper emocionado hoy, con esto de la familia, con tantos recuerdos como él tiene ahora mismo pensando. Esto va a haber que contarlo, porque si no, no va a ser. Yo creo que queda bonito siempre mostrar los sentimientos, es algo Os iba bonito. A contar una cosa que dices, joder. Cuéntanos. 10, 11 años. Yo recuerdo el campo de fútbol, unos montones de arena que había en el campo de fútbol. Yo tendría, pues mira, empecé a trabajar con 10 años, posiblemente no los tendría tampoco todavía, porque terminaba del colegio, me iba a trabajar, y los fines de semana estaba trabajando, ya en hostelería, tendría 9 años más o menos. Yo recuerdo, como decía, el campo de fútbol, unos montones de arena, y recuerdo que mi vecino Coloma, José Luis, pues claro, éramos vecinos, pues jugábamos por allí y demás. Y nos subíamos a los montones de arena y cogíamos los ladrillos estos que vienen de 6 agujeros. Pues poníamos, así de canto, poníamos 3 y uno le poníamos de la otra forma. Horizontal. Y por esos agujeros jugábamos a mirar el campo de fútbol... a los jugadores que estaban jugando, y nosotros retransmitíamos los partidos de fútbol. Sí, jugabais a ser reporteros. Sí, ya jugaba. Y cámaras y sí, todo. Sí. Y luego recuerdo otra anécdota de tener ya un poquito mayorcete, 12 años, por ejemplo, 13 años, que salió, yo lo había anunciado en la televisión, salió anunciado un libro que editó Televisión Española. Recuerdo las pastas ahora como si fuese ahora mismo. Eran las pastas grises, y ponía Televisión Española. Bueno, pues era un recopilatorio de todo lo que hacía Televisión Española durante un año. Bueno, pues yo se lo pedí a los Reyes. Y yo no sé mi padre cómo se apañaría. Mi padre entonces estaba trabajando en Madrid y me consiguió el libro y me lo regaló. Que los Reyes son magos, entonces. Y me regaló el... No era un libro para leer, salían fotografías pues de todo lo que había hecho Televisión Española entonces durante un año. Una especie de anual. Sí, ¿no? Sí. Uh-huh. Pues fíjate qué ilusión tenía yo, que yo se lo pedí a los Reyes. Y yo con aquel libro, bueno, pues yo me ponía a hacer dibujos
y situaba una cámara en un lado, otra cámara en otro y otra cámara en otro. Y abarcabas el campo de fútbol. Y abarcaba yo el campo de fútbol, todo. No, no, pero en un papel. O sea, a través de, ya después con, de ese libro, yo me hacía mis dibujos de cámaras situadas en los campos de fútbol, o sea... Sí, que ya, por qué. Ya de pequeño... Ya. Sí, sí, ya, me ha gustado. Pero bueno, para que veáis me lo bueno mucho. Que es la creatividad que tienen los niños, ¿no? Que se lo dan todo hecho ahora, que es muy cómodo, que tienen todos los juguetes, que el ordenador es muy fácil, que los niños están aprendiendo y muy bien... Pero la creatividad que había antiguamente, por no tener tantos juguetes, ¿cómo crearon ahí su cámara de vídeo? Con un ladrillo. Y de ahí sale una afición. A la gente, uh-huh. Sí. Entonces hay que dejar que tengan esa imaginación los niños, que al final, pues bueno, de mayores puede ser algo importante también. Claro, luego te vas haciendo mayor. En la mili me compré, al venir de la mili, en el año 86 me compré mi primera cámara de vídeo. Y luego, lo que contaba antes, o sea, uh-huh. Pasando los años, te vas... Luego te vienen temporadas en las cuales, por circunstancia de la vida, lo dejas, lo aparcas, pues no sé, porque el trabajo no funciona como te gustaría. No, te abarca mucho. Efectivamente. Uh-huh. Y lo vas dejando, hay temporadas que se dejan, y más o menos cuando te sitúas un poquito en la vida, que es hace 12 años, cuando yo llego a Trancón, pues a partir de ahí es cuando ya empiezas un poquito a decir, bueno, pues Internet, el futuro... Y esto, que es lo que me ha gustado siempre, pues vamos a por ello. A ofrecérselo a todo el mundo. Algo que te cuesta trabajo, sí. Que no sacas dinero de ello, no. Pero sacas satisfacción personal, que es importante, sí. También. Yo creo eso que sí. Eso es importante, porque creo que todos nos sentimos así, nos gusta. Y bueno, Goyo tiene mucho trabajo, Rubén también. Yo estoy ahí, pues bueno, haciendo las entrevistas. Me gusta mucho, disfruto con ello, disfruto con los compañeros. A veces nos enfadamos, porque cada uno tiene su propia opinión. Yo no me enfado, ¿eh? Bueno, Rubén siempre está riendo, no, entonces nunca se enfada. Yo tampoco. Enfado, por lo menos. Pero cada uno sí que tenemos nuestra opinión. Sí, a ver, cada pero uno, nunca, las nunca cosas ha habido ninguna manera, cosa así que no nos hayamos puesto. Es decir, ahora no te hablo, ahora me enfado. No. Al final siempre venimos de, a un acuerdo. De momento. Lógicamente, en cosa de varias personas, pues tiene que haber. No rifirrafe, pero bueno. Unos cambios de opiniones y de, claro. Y de forma de pensar. Uh-huh. Todos no pensamos igual, cada uno somos como somos, tenemos nuestra forma de vida, tenemos nuestros trabajos que son totalmente distintos. Uh-huh. Es así. Pero bien, disfrutamos. Otra de las preguntas que han llegado a la página es, en estos años, ¿cuál ha sido el mejor y el peor momento que has pasado con...? Pues el mejor es el que os decía antes, el mejor... Yo creo que está por venir si algún día consiguiésemos llevar las imágenes a través del TDT a todas las casas de nuestro pueblo. Ese para mí sería el mejor. Luego, bonito, pues hemos tenido muchos en estos años. Conseguir el debate del día 27 de noviembre del año 2009 en mi casa, ese día fue para mí muy bonito. Teníamos a mucha gente en vilo. Era la primera vez que se prácticamente se emitía en directo un programa de esa envergadura, porque anteriormente habíamos hecho ya unas pruebas con los mayos desde la plaza, habíamos hecho también en mi casa un programa, no sé si recuerdo, de alternativa, que tuvieron problemas, no sé qué, pero aquel programa era ya estructurado. El primer directo en serio, recuerdo que vino mi amigo Julián, lo estuvo presentando, teníamos a varias personas fuera del estudio, pendientes de la emisión, y fue muy bonito, y luego pues cualquier día que te vas y te coges la cámara, por lo menos, yo intento disfrutar, a ver cómo me pongo, para que la imagen parezca algo, no sé qué, yo voy a contar el mejor y el peor, porque es el mismo. El primer día que me tengo que poner delante de la cámara, pues yo siempre estaba detrás, que es cuando Julián nos llama y nos dice que no puede venir al debate, y me tengo que poner delante de la cámara. Y allí que me puse, y ya desde entonces. Ese y la primera transmisión de las elecciones, las municipales que dimos desde la Casa de la Cultura, pues son los mejores y los peores, porque ponerse aquí no es fácil, pero... No, hombre. Pero bueno, es divertido. Luego te ríes, te ves, te hace gracia, porque tú no te conoces. Yo por lo menos me veo y no me conozco. No, y que ahora también está mucho... Yo estoy más guapo, hombre, si me veo... Ahora estamos, más guapo. Estamos mucho más tranquilos ahora. Esas elecciones que tú hablas, es que pasamos ahí unos días que eso fue, Rubén decía, y lo hemos comentado muchas veces, que para escribir un libro, pero pues es que aquello fue... Fue muy divertido, fue... muy interesante, y enlazando con lo mismo,
con el tema de los políticos, que pues siempre hay ahí lo que Goyo hablaba antes, pues es muy difícil. Ya lo que hablaba de con personas, de pedirles permiso, de que salgan en las imágenes, pues con los partidos políticos es igual. Cada uno somos de nuestro padre y de nuestra madre. A unos nos pican unas cosas y a otros nos pican otras. A unos nos duelen unas cosas y a otros nos duelen otras. Y es muy difícil intentar ser... No es difícil ser imparcial, que es lo que pretendemos ser. Yo por lo menos. Yo soy imparcial. Yo se ponen aquí los tres o quien se ponga, y yo soy imparcial. Pero la otra persona, y cada una de las tres personas o de las cuatro que se ponen, te ven de manera diferente. Sí. Entonces, las preguntas, vienen tres o cuatro de estas de pinchar, vamos. ¿Por qué el ayuntamiento no reconoce el trabajo desinteresado y emprendedor de Gorosán Televisión? Pues, sinceramente, pienso, te lo digo de verdad, que es una pregunta que se la deberían hacer al ayuntamiento. Sí, bueno, de hecho, cuando Román estuvo aquí, era una de las preguntas que... Pues, a ver... Yo sé que es una pregunta con mala leche, pero yo por mi parte... No, con mala leche. No, en el sentido de que yo hoy por hoy mi relación es buena y no sé, que se lo pregunten al ayuntamiento, Rubén. Sí. Vosotros sabéis cómo funciona. Nosotros cuando pedimos permiso para... Bueno, hay veces que ni pedimos permiso para grabar las cosas directamente. Todos los espacios públicos los tenemos cedidos sin ningún problema. Lo mismo. ¿Cómo son las relaciones de Grosán con el Ayuntamiento de Santa Cruz, o mejor dicho, con el grupo político que lo gobierna? Correctas y, igual, pues y bien. Cordiales. O sea, nosotros le pedimos algo y ellos no dudan en darlo. Otra cosa es que muchas veces actúen a lo mejor con su forma de ver las cosas y que tenemos que respetar. Nosotros, como saben, queríamos hacer un debate sobre el estado de Santa Cruz de la Zarza. Invitamos a los tres grupos políticos... marcamos las pautas para hacer ese debate y el Partido Popular dijo que no, y nosotros lo tenemos que respetar. De hecho, a todas las tertulias que hacemos, a todo lo que tiene que nosotros ver les o tratar algo de política, los tres grupos políticos están invitados. Otra cosa es que ya unos u otros vengan o no vengan, claro. Pero están los tres partidos políticos, están invitados. Y es que lo tenemos que hacer así, porque es que si no, sí seríamos imparciales, ¿me entiendes? Y lo tenemos que hacer. Otra cosa es que ellos decidan que no, bueno, pues son ellos, y contra eso no podemos hacer nada. Que muchas veces pensamos que no lo hacen bien, pero bueno, es algo personal. Ellos deciden, pero tenemos, se les invita. Tenemos que respetarlos. Más, Rubén. Se van a hacer en el Puente de la Constitución unas jornadas de desarrollo rural. Santa Cruz es tradición, mercado artesano, concurso de gachas, etcétera. ¿Vais a grabar algo de tal evento? Sí. ¿Os ha invitado el ayuntamiento a hacerlo? Pienso que vosotros también sois artesanos en vuestra materia y tenéis que estar presentes. Ahí estaremos. Indudablemente es una cosa del pueblo y nosotros pues estamos con el pueblo siempre. O por lo menos intentamos estar cuando nuestros trabajos no lo permiten y cuando alguien nos dice cualquier cosilla. Y estaremos allí. En este caso, a quien pregunta que si nos han invitado al ayuntamiento, pues a día de hoy no nos ha invitado. Pero creo que no es una cosa tampoco para que nos invite o... Nosotros vamos a estar de todas formas. Otra cosa es que muchas veces pasa que a lo mejor no estamos en algún sitio y sí nos podían haber dicho, ya no el ayuntamiento, sino gente. Oye, podéis saber, el otro día precisamente en el Facebook me comentaba pues una amiga del Facebook que si habíamos grabado el homenaje que se le hizo a Goyo Caballero. Pues no, yo es que ni me enteré. Pasamos mucho tiempo fuera del pueblo. Nuestros trabajos pues nos hacen de estar muchas horas fuera. Entonces, muchas veces hay cosas que no te enteras. Sí que nos gustaría que la gente que organiza este tipo de actos, que nos invitasen, que nosotros estamos encantados de estar ahí. Cualquier asociación. Hay veces que la gente te llama por teléfono y te dice, oye, que vamos a hacer cualquier cosa, ¿podéis venir a grabarlo? Pues hay veces que pues, claro. Yo hay fines de semana que trabajo, bueno, fines de semana y sábados que trabajo, hay sábados que no. Y la colaboración ciudadana pues es fundamental, que te lo digan. Y que inviten, siempre... porque a veces parece como que es un acto algo privado y no sabes si estar o no estar. Entonces, claro, entonces si te animan o te invitan a ir, pues ya vas ya con más soltura, claro. Vas. No vas de como otra diciendo... Forma dices, claro, no sé si debo estar o no, o va a gustar a la gente o no va a gustar, porque hay opiniones todas de todo las cosas, tipo. Todas las cosas no son iguales. Es que no es lo mismo el Día de las Paellas que, por ejemplo, esto que estamos hablando, de un homenaje que se le hace a una persona fallecida hace unos meses. Entonces,
dices, a ver, yo tomo la iniciativa, yo soy el que digo, quiero poner esto para que la gente lo vea. Primero, ya te digo, primero no te enteras, y luego, si no te dicen nada, pues, ahora, que te dicen algo, nosotros, vosotros lo sabéis, siempre que nos han dicho cualquier cosa, uh-huh. hemos intentado. Con respecto a lo que estamos hablando ahora del tema de Gregorio Caballero, pues yo recuerdo que este verano se hizo el homenaje a la bandera, y el ayuntamiento nos mandó una invitación uh-huh. en la cual nos invitaba. Bueno, pues nosotros correspondimos de la siguiente forma. No solamente estuvimos, pusimos lo que se hizo en la plaza, lo pusimos en directo, y lo que hubo luego en la Casa de la Cultura se grabó. También. En cambio, en esta ocasión, pues ya digo, ni el ayuntamiento nos ha dicho nada, ni la familia tampoco, entonces, como digo, primero no nos enteramos y después... tampoco dicen nada, entonces... Uh-huh. Así, desde aquí sí que nos hubiese gustado estar, porque fue sí. un acto muy bonito y emotivo, pero faltó la yo iniciativa de que alguien... Vamos, yo creo que lo hemos dicho más veces, cualquier asociación sí. o alguien que haga cualquier tipo de cosa, yo qué sé, los fines de semana, pues si hay a lo mejor exhibición de patinaje o cualquier otra historia de la que no nos enteramos, no, es tan sencillo como tú sabes, mandarnos Rubén, un correo... Tú sabes, Rubén, que nos han puesto etiquetas. Nos sí. han puesto etiquetas y yo, como me gusta, a mí me da igual las etiquetas. O sea, a mí me podrán poner la etiqueta de no sé qué, no sé cuántos. Pero yo he grabado, por ejemplo, una misa del gallo. ¿Sí? Y es una misa del gallo de mi pueblo. ¿Y qué pasa? Y hemos retransmitido el paso de la Virgen de la por procesión, la plaza. Efectivamente. Pero estamos para grabar todo. Exactamente. Actos religiosos, claro. culturales, sí, sí, políticos, como estaremos cultura de nuestro pueblo. El día 14 en la plaza grabando, por eso digo que, la concentración del día de la huelga general. Por eso digo que es una televisión. Pueblo, pues, las etiquetas, yo muchas veces me río porque no, o sea, no. Quien te pone etiqueta es porque quiere. Pues que no seas como eres. Y yo a mí me gusta como somos. Somos libres y queremos estar con todos. Yo quisiera ser un poco más alto, pero... Claro, sí, pero... Que... Rubén siempre con sus cosas, siempre hay que reírse con él. Pues sí. Goyo, ¿te gustaría que la gente mandase algún tipo de mensajes de ánimo para tener, pues eso, como decíamos antes, un poco más de soltura y decir, bueno, no, pues pero... un poco más de ánimos, o tú te sientes bien así, no te hace falta que te animen? Hombre, primero tienes que ir buscando la satisfacción personal. Y cuando eso más o menos lo tienes, pues luego el que te digan o el que te dejen de decir, pues tampoco es una cosa que lo tienes... O sea, somos perezosos. A ver, el escribir en la página, en el libro de visitas, que si tal, que si cual, o el escribir en el foro, algo de Grosán, uh-huh. yo reconozco que somos todo el mundo perezosos, y que a lo mejor escribimos cualquier cosa de política para meternos con la Cospedal o para meternos con quien sea. Pero ¿sabes dónde me llega a mí? Me llega en la calle. Y eso que estoy poco tiempo en el pueblo. Uh-huh. Vosotros que estáis más tiempo que yo, seguro que os llega más que a mí. Sí, sí, yo que ya mucha lo comentaba a mí directamente, Grosán. Pues bueno, pues Grosán, hola. Entonces, ¿qué vas a hacer? Tampoco es algo malo. Otra cosa es que te dijeran cosas peores, yo qué sé, pero... Sí, sí, pero sí que hay gente en la calle que lo reconoce, reconocen la labor y saben que estamos aquí porque nos gusta y ellos se enteran de muchas cosas por la página. Si no, pues no se enterarían, es lo que me comentan. Y la gente, pues te felicita y te lo dice y ya está. Pero a nivel general, ¿tú crees que la gente está contenta con este trabajo? ¿Con la gente que está aquí en el pueblo, la gente que está fuera? Yo creo que sí. El que no lo mira políticamente, creo que sí. El que lo mira políticamente, creo que se está equivocando con nosotros. Totalmente. O sea, el que mira a Grosán como algo político, está totalmente equivocado. Y vosotros lo sabéis. Desde lo luego hemos hablado, que sí. Lo hemos hablado muchas veces. Uh-huh. El que lo mira pues como algo, pues eso, algo del pueblo, que unas veces pueden hacer algo, otras veces pueden meter en otra cosa... Pues yo pienso que sí estará contenta. Porque nosotros no le intentamos dar nunca, ni a los programas, ni a las emisiones, ni a los reportajes, no le intentamos dar un contenido para llevar a la gente hacia un determinado sitio. Nosotros ponemos lo que ocurre. Sí, no somos, por poner un ejemplo, no somos ni La Sexta ni Intereconomía. Efectivamente. O sea, ni somos ni somos otros. Pero vosotros lo sabéis. O sea, ha llegado un pregón de las fiestas, pues este año pasado, por ejemplo, que estuvimos en directo, o hace 2 años... Y lo que hubo es lo que pusimos. Hay un pleno y lo que hay es lo que ponemos.
hay otra cosa, y lo que hay es lo que ponemos. Si es que, o sea, no intentamos desvirtuar lo que está pasando con toda la movida de lo del tema de urgencias. Lo que ha habido durante los días del tema de urgencias es lo que hemos puesto. Hemos ido a una manifestación que había en Tarancón, se grabó lo que había, ni más ni más menos. Ha habido unas asambleas, se puso lo que había en las asambleas. Hicimos luego el vídeo que hicimos, pues perseguíamos que los medios de comunicación en aquel momento se hicieran eco de esa noticia. Se hiciesen eco, y pusimos toda la fuerza para ello. Yo creo que lo conseguimos, ¿eh? Uh-huh. A día de hoy el vídeo, pues no lo sé, yo llevo ya mucho tiempo sin mirar, pero más de 2.000 visitas, o sea. Entonces, no intentamos vincular esto hacia nada, aunque nos lo digan, y de hecho nos lo han dicho muchas veces. Lamentablemente, pues te dicen que si somos el altavoz de Izquierda Unida o tenemos hilo directo con el PSOE. No es cierto, no es cierto. Y ya digo, a mí cuando me dicen eso me produce un poquito de risa. Te risa porque digo, joder, el que está equivocado eres tú en pensar eso, pero nosotros no. No somos representantes, claro, de ningún partido, yo por lo menos de mis compañeros creo que tampoco. De hecho el último intento que hicimos de debate, que era un debate del Estado del Pueblo, nosotros no íbamos a poner ninguna pregunta. Dábamos estos micrófonos, estas cámaras, que se las damos siempre a todos, para que ellos hicieran pues en un estilo al debate del Estado de la Nación. Pues empezaba el PP, con el equipo que gobierna, dando sus explicaciones o diciendo lo que quisiera decir, con sus turnos de réplica, contrarréplica y todo eso. O sea que aquí, desde aquí, yo creo que realmente nunca se han hecho ningún tipo de preguntas a ninguno de los representantes políticos. Cuando se han hecho el programa a los diferentes portavoces de los partidos políticos, habéis sido vosotros la gente que ve la página quien ha mandado las preguntas. ¿Podríamos haber puesto nosotros preguntas? Podíamos, y de hecho, pero no lo hemos hecho. Y de hecho hemos tratado los programas que se han hecho con los representantes en solitario. Les hemos tratado a los tres por igual, ¿verdad? Tanto a Román como a Tomás, como a Félix, a los tres. O sea, siempre hemos intentado hacer las cosas lo más imparcial posible. Ahora digo, vuelvo otra vez a lo del tema del debate que queríamos hacer. Nosotros teníamos una espina clavada desde las elecciones. Y es que no pudimos hacer aquel debate en las elecciones por equipos como solicitaba el PP. Y esa espina nosotros la tenemos clavada porque en aquel momento nosotros quedamos como que no quisimos hacer el debate. Y no es cierto. O sea, nosotros no podíamos hacer el debate en mi casa porque no había sitio. Y tampoco queríamos hacer el debate en la Casa de la Cultura porque allí llegaban 6 megas y nosotros teníamos 10 megas. Entonces el fallo era prácticamente total. O sea, no íbamos a fallar. Y ante todo queríamos que por lo menos la imagen de Grosán fuese una imagen, que se diese una imagen bastante buena. Entonces, desde entonces, a medida que han ido pasando los meses, conforme se ha estructurado todo esto, el poder tener estas instalaciones nos daba hoy en día esa posibilidad de hacer lo que no hicimos hace casi 2 años. Pero nada más. Es verdad. La última pregunta, y yo creo que ya cortamos, ¿no? Sí, damos paso al reporte. ¿Se admiten nuevos socios en la asociación? Sí. ¿Qué requisitos o cualidades deben tener? Claro, Grosán es una asociación plural. Entonces, pues todo el que quiera pertenecer a la asociación, pues lo que, según está puesto en los estatutos, que podéis ver en la página web, hay un punto que pone que se tiene que dirigir por escrito a la asociación y que la junta directiva, pues, determina si esa persona entra, que en este caso no vamos a decir a nadie que no, porque esto es sumar, esto nunca es restar, y como digo, esto es plural, esto es para todos. ¿Cuál es el problema que tiene ahora mismo Grosán? Que es lo que tú me comentabas hace días. ¿Por qué la gente no quiere entrar? Pues aquí no, sabéis que no aportamos cuotas, o sea, no ponemos cuotas todos los meses, no tenemos una aportación como tiene pues cualquier otra asociación, hermandad y demás. Nosotros no, nosotros nuestra aportación es nuestro tiempo, y nuestro tiempo es mucho, y ese es el problema. Una de las condiciones que hay en los estatutos es que el nuevo socio, su colaboración sea de su tiempo, o sea, de aportar. Siempre que lo requiera, efectivamente, tiene que estar ahí, claro. No es el hecho de que una persona se haga socia, aporte 20 euros, por ejemplo, que ya digo, no hay nada de eso, y se olvide de esto. Entonces, se lo den hecho. Aquí lo que se necesita es gente pues que se quiera coger un día una cámara y se quiera ir a grabar cualquier cosa, y personas que, por ejemplo, quieran hacer otra labor. Eso es lo que se necesita. Y claro, hoy en día, conforme están las cosas, hacer un trabajo gratis, pues no todo el mundo lo hace.
Es verdad. Solo los tres. La gente de la Cruz Roja, Protección Civil. Efectivamente. Y hay mucha gente voluntaria con muchos valores. Ese es el problema que hay. Pero no es que estemos cerrados, ni esto sea una secta, ni mucho menos. Estamos abiertos y es plural. Pero bueno, claro, cuidado. Hay que emplear. Cuidado. Hay que emplear el tiempo de una persona. A lo mejor. Y hay que emplearlo gratis. Los objetivos, ya. Por último, Rubén, tú era tu última pregunta. ¿Objetivos en algún momento han sido profesionales? ¿Objetivos profesionales? No. No. Lo que pasa es que a medida que va pasando el tiempo te vas metiendo más y más y más y más y pues oye, empiezas a ver conforme están ahora mismo todas las circunstancias, los trabajos están todos machacados, no sabes si en cualquier momento te vas a quedar en el paro, no sabes si... No sabes, o sea, estamos ante un futuro incierto. Las personas que tenemos trabajo, entonces piensas que si en algún momento te viese sin trabajo, pues puede que a lo mejor se pudiese utilizar una vía más profesional y más dedicada a ella, como puede ser pues la puesta en marcha de una productora de contenidos y a lo mejor poder vivir de ello. Pero ya digo, siempre poniéndote en el lado de decir: no tengo trabajo y tengo que vivir, y ojalá pase esta crisis que nos está golpeando ahora mismo y todo vuelva un poquito a lo normal, y bueno, pues no pensemos en hacer una productora, sino que pensemos en trabajar y en dedicar nuestro tiempo libre. Sí, porque ahora mismo eso prácticamente es imposible. Por ejemplo, una cabecera mítica como es El País lleva su segundo día de huelga, claro. Para que fijaros cómo está todo lo que es el panorama de los medios de información y todo esto, en parte por internet, porque claro, tú antes la manera de informarte era televisión, sí, radio, prensa escrita, las televisiones, y ahora sin embargo, teniendo una cosa como esta, efectivamente, te enteras al instante. De no, hecho. Y que las televisiones estén por cuenta, que es lo que hablábamos antes, está totalmente manipulada, Rubén. Todas las televisiones están manipuladas. Entonces, yo el concepto, por ejemplo, que tengo de esto es de total libertad a la hora de hacer o deshacer una cosa. Entonces, la gente, con el paso del tiempo, pues buscará internet, seguro estoy. Otra cosa es, por ejemplo, pues ver un programa como el que vimos ayer de Ancha de Castilla-La Mancha, ¿me entiendes? Son cosas distintas. La gente buscará información en internet, convencido. Las ideas de televisión hoy en día, todas manipulas, lamentablemente. Hay una manipulación tremenda, cada una con sus partidos políticos y demás. Bueno, pues desde aquí yo creo que ya buenos deseos para el año que viene, que sigamos por lo menos nosotros con ánimos, sí, para poder estar aquí con todos vosotros ofreciéndoos pues casi no lo la sé, actualidad. Me voy a enfadar con vosotros y no lo sé. Bueno, lo veo difícil que Rubén se enfade, pero bueno, como he dicho, eso del enfado era una broma, que nunca nos hemos enfadado con el tiempo que llevamos. Con Goyo desde el primer día que empezó, que echó mano de mí cuando aquella entrevista con Tomás Medina, que fue preciosa, me encantó. ¿La recuerdas? La recuerdo porque fue la primera, me encantó, no sabía cómo iba a salir, estaba súper nerviosa. Era un hombre muy agradable, sigue siendo muy agradable, la verdad es que es un encanto. Y fue algo muy bonito. Unas vistas muy bonitas tuvimos desde todos los puntos del pueblo de Santa Cruz. Y la verdad es que me sentí muy a gusto ese primer día. Y bueno, creo que eso fue algo que me llamó tanto la atención, que por eso sigo aquí. Hombre, hay que destacar que de todo esto queda el que estamos haciendo algo con medios totalmente amateur, ¿eh? A ver, yo con no sé, nuestras cámaras. La gente alguna vez pensará que esto es amateur total. O sea, aquí es un ordenador, una mesa mezclas, una televisión. Y una cámara como la de cualquier persona, no como la que yo vi ayer de Castilla-La Mancha, claro, que era una cámara enorme, claro, de profesional. Las nuestras son pequeñitas y bueno, pues sale ahí lo que, quizá lo que podemos ofrecer es esto, no hay sale otra cosa. De guapo y así estamos de... Está manipulado. Claro. Photoshop. No, que os quiero decir que el hecho de ser así, pues lo hace más cercano. Más genuino, hombre, más genuino, efectivamente. Así que no somos ni Matías Prat ni... Pero estamos en ello. Estamos trabajando en ello. ¿Qué? Bueno, pues de verdad, Gloria, que felicitaros por este otro año más que estamos juntos.
y animaros a seguir adelante. Yo estoy muy a gusto aquí con vosotros, así que nada. Yo os abandono, me voy para allá. Tenemos que dar paso a un reportaje muy bonito que grabamos la otra mañana. Por la mañana, que madrugamos un poco para estar René ahí con Valencia, René y con Félix Sánchez. Ahí estuvimos. Luego nos invitaron unas magdalenas. Sí, ¿verdad? Que estaban riquísimas, por cierto. Muy buenas. Muchas gracias desde aquí, René, Félix. Y ya digo, qué buenas noches, que muchas gracias, que esto había que pasarlo y ya está. Nos vamos ya para allá y dame 2 minutos. Pues eso, cuéntanos. Pues hasta el próximo programa ya y bueno. ¿Cómo fue el reportaje? El reportaje de René y Félix fue precioso porque después hablándolo con ella me decía, bueno, yo es que estoy impresionada porque se le habíamos puesto unas imágenes y decía que ya no había visto cómo movía las manos a la hora de hacer las rosquillas. Las de repulgo, que se llaman aquí, que llevan una especie de rizo, el movimiento que tenían esas manos. Era una capacidad, bueno, que no se lo podía creer que lo hacía ella. Y un olor que hay a la entrada, vamos, ya te abren todos los sentidos. Y la verdad que muy bonito, porque es artesanal todo. No es la bollería industrial que tenemos en todos los supermercados, que la puedes coger en un momento, pero esto sí que era muy elaborado todo. Ellos lo preparan la masa muy temprano y hacen todos los ingredientes son naturales, como lo hacían antiguamente nuestras abuelas, nuestras madres, en los pueblos se sigue haciendo aún, ahora ya en los hornos lo hacen solamente los profesionales, pero muy bonito, muy laborioso, que lo vais a poder ver ahora mismo aquí. Pues os vamos a dejar con ese reportaje que grabaron Toñi y Goyo, terminamos el reportaje y venimos con la tertulia. Muchas gracias. Hasta luego. Hola, buenos días. Hoy estamos aquí en la pastelería René. Estamos en Santa Cruz de la Zarza, en nuestro pueblo. Hemos madrugado un poco para ver cómo hacen estas rosquillas, estas magdalenas René y su marido Félix. Y estamos viendo que, vamos, al entrar ya solamente se nos han abierto las ganas porque hay un olor en la calle que da gusto. Buenos días, René. Buenos días. ¿Qué tal? Te vemos aquí trabajando desde por la mañana temprano. Pues mira, me levanto a las 5. Bueno, nos levantamos los dos a las 5 y bueno, Félix se pone a hacer galletas, porque la máquina de las galletas está allí, y yo me pongo a amasar. Y luego ya me voy, desayuno, se lo hago a mi marido y me vengo. Y entonces, pues ya él ha embolsado las galletas que están allí, y entonces pues ya no, luego él se va y yo me pongo a hacer las rosquillas. Muy bien, él se va a repartir, ¿no?, las cosas que tenéis hechas. Porque y tenemos todas las tiendas del pueblo prácticamente, menos Baldomero, luego todas las tiendas nos venden. Bueno, pues así cuando vamos a comprar vemos las rosquillas y las galletas y siempre cogemos alguna porque la verdad es que están riquísimas. Y si venimos aquí al horno, pues tenemos también la posibilidad de ver cómo las hace. Hombre, pues yo procuro hacerlo lo mejor que sé, porque claro, cuando una cosa es buena, se vende. Si te ganas un poquito menos, pues bueno, pero si haces un poco más, lo compensa. Además me comentabas que lo haces con mucho cariño, porque la gente que vive fuera, que son de aquí, siempre se pasan por aquí, por la bollería, a compraros para llevarlo. Me llaman, hay mucha gente que me llama, que viene cada cierto tiempo, y me llama y me dice, mira, que voy tal día, prepárame 3 docenas, 5 docenas, lo que ellos quieren, de una cosa y de otra, y yo procuro tenerlo. Entonces, pues de eso hay mucha gente que nos llama. Y bueno, luego la gente de aquí, que claro, lo embolsas, porque las tiendas lo tienes que llevar embolsado. Porque es como momento que voy a sacar. Vamos a dar un momentito porque tiene las rosquillas en el horno, no vaya a ser que se le queme. Pues en las bolsas, quieras que no, las magdalenas sobre todo pierden un 50%. Si llevan 2 o 3 días en la bolsa pierden un montón. Lo demás menos, pero las magdalenas. Y entonces, claro, mucha gente viene aquí y se lo lleva recién hecho. Sin meter en las bolsas, luego ellas lo guardan como quieren. La gente que vive aquí. Claro, viene muchísima gente. Y está aquí mucho más bueno. René, lleváis muchos años con la panadería, bollería. Me decías que antes había sido panadería hasta hace muy poco tiempo. Sí, hasta 2 años y medio, sí. Porque el pan ahora tiene más competencia. El pan ahora está tirado. Tirado por los suelos está. Es una pena porque, oye, el pan es un producto de primera necesidad y siempre se ha sacado un buen sueldo con él, pero ahora, como está bien esto que está precocido,
Pues en todos los supermercados, cada supermercado que abre pone el pan de como para atraer a la gente, y el pan barato, regalado. ¿Pan es de butín? Sí, no, de butín no. Son de esos que es precocido, que eso no, que es muy, muy prefabricado. Entonces, pues mira, ya viene Félix. Bueno, vamos a esperar que viene Félix para saludarle. Porque te estaba diciendo que eso, que Félix lo intenta hacer, pero no lo hace bien. Pero es que mi padre, que era de toda la vida, mi padre tampoco lo hacía bien, mi madre sí. Mi madre lo hacía estupendamente, pero mi padre lo hacía y luego lo estiraba y yo decía, padre, si no te queda el repulgo, ¿no ves que lo estiras? Porque es tirar pellizcos, y a las mujeres les da muy bien tirar pellizcos, los hombres tiramos pellizcos, entonces está muy bien. Uy, qué fama, Félix, con las mujeres. Bueno, casi que no le vamos a dejar hablar, René. No, yo creo que no. Bueno, me estabas diciendo que tus padres las hacían, o sea, que este negocio viene de tus padres. Este negocio viene de mi bisabuelo. Es la cuarta generación, ¿no? Es la cuarta generación. La primera fue su bisabuelo, luego fue su abuelo, luego fue su padre y ahora somos nosotros. Y yo creo que ya con nosotros se acaba. Bueno, la lata es espectacular, porque es una obra de arte. Toma, échala. Ahora Félix va a echarla, bueno, va René, porque Félix está amasando unas magdalenas, las tiene aquí en la máquina y va a empezar a hacerlas. Sí. Bueno, René, ahora vemos que has cambiado de forma, de modelo de rosquillas. Antes eran lisas y ahora son de repulgo. Estas son de repulgo, que son las que hacían, pues, cuando hacían antiguamente, no hacían, la mayoría eran así de estas, porque antes las mujeres sabían hacer todas. Las madres las hacían, pues, se llevaron a los sargentos de la mili, o sea que esas son rosquillas gordas que se llaman, que es rosquillas troceado, que es la que se hacía cuando estaba la gente, se iban a la mili y el sargento los mandaba a los soldados para que se llevaran rosquillas del pueblo. Ah, eso eran los enchufes, ¿no? Eso era el regalo de las rosquillas. El regalo para que les dejara salir de permiso. Antes las mujeres, como venían, pues la mayoría sabían, unas mejor, otras peor, pero la mayoría sabían hacerlo. Y ahora, pues ya como las mujeres no vienen, somos nosotros los que lo hacemos, pues yo he estado muchos años que no hacía nada más que las pequeñas lisas, pero luego me las empezaron a pedir y se venden estupendamente. Y la verdad es que es un arte, porque para que salgan así con ese adorno que llevan, que les llamamos el repulgo, es un arte. Ahora si la cámara lo puede coger de cerca cuando esté haciendo el repulgo, vais a ver qué arte. Es que parece que es fácil, pero no lo es. Una persona que se pone y no sabe hacerlo, no lo ha visto nunca. Y ahora pues las hacemos, tuvimos una máquina que las hacía. Pues lo que tardamos nosotros media hora la máquina las hacía 5 minutos. Pero no, tenía que ser un horno de carros. Porque este horno, si las metes según salen de deprisa, se te baja de temperatura. Y al bajar la temperatura, pues ya no se va, porque bien no sube bien. ¿El horno de qué es? ¿De leña? El horno es de leña. Es un giratorio. Entonces, pues las hacemos así, manual, y así vamos metiendo. Cuando da la vuelta el horno, ya después de haber metido todas las latas, ya están para sacar. Y luego ya vas metiendo y sacando. Es que si no, se baja el horno. Es decir, que estaban más jugosas. No, es que aguantan más. Y entonces pues les echamos una poquita azúcar y así están. ¿Quedan más vistosas? Quedan más vistosas, sí. Muy bien. Entonces Félix siempre es el encargado de vaciarlas. Sí. Él hace las galletas. Lo he visto mañana. Y yo las rosquillas y luego él las magdalenas. Sí. Porque la verdad es que con la olla esa tan grande y lo alta que está la mesa, yo mis brazos no me dan. Entonces él es un pelín, no es mucho, pero es un pelín más alto. No mucho. Bueno, pues seguimos aquí viendo de hacer magdalenas, que se les da, vamos, esto se hace como churros, se suele decir, pero son magdalenas. Bueno, el horno este me estabais diciendo que aquí, en donde estáis ahora mismo, lleva unos 52 años, René. 52 años justos. Yo tenía 8 cuando mis padres lo hicieron. Pero tú naciste ya en el horno.
¿En el antiguo? No, mira, cuando yo nací y mis dos hermanos, pues esto era una casa. Entonces, ya te digo que tenía yo 8 años cuando lo hicieron. Y entonces estaba el horno allí en casa de mis abuelos. Yo tengo que echarla. Vamos a echar las magdalenas al horno. Están entrando ahora y dentro de poco seguro que van a empezar a subir. Pues el horno estaba en casa de mis abuelos. Y entonces, pues nosotros, a mi padre le daban un sueldo cuando se casó, hasta que luego ya se independizaron y entonces hicieron este horno. Y aquí lleva, pues eso, lleva 52 años y yo desde que podía hacer lo que pudiera, pues yo estaba aquí la primera. Además, a los niños también les gusta mucho tocar la masa, seguro que disfrutabas un montón. Pues sí, pero claro, cuando no podía hacer nada no me dejaban. Claro, tú te dejaban que jugaras un poco. Claro, pero ya según iba pudiendo yo hacer cosas, pues ayudábamos a mis padres. Pero entonces no había plastilina, pues la masa usando plastilina. No, pero no nos dejaban, no. No nos dejaban hasta que eso, pues si podía sacar moldes, sacaba moldes. O pues yo qué sé, hacía lo que podía según iba teniendo años. Uh-huh. Y luego ya, pues últimamente... Aprendiste ya bien. Pues, ya de todo, o sea que prácticamente a mí sí me han salido los dientes aquí. hasta vender pan con una borrica por las calles. Iba a vender pan, sí. Con eso no. Iba a vender pan con una borrica, que la borrica hacía lo que quería conmigo. Yo le decía arre, pero si no quería no andaba. Pero la daba igual. Bueno, Félix, ya va quedando poca masa. Bueno, aún queda porque este envase sí que es grande. Claro, son 5 docenas de huevo de magdalena, pues esto, 3/4 de hora, tardamos en hacerlo, más o menos. Y esto, pues, mira, mira cómo sale. Vamos a ver cómo empiezan a salir. Déjale. Bueno, ya aparecen otras ya. Cómo han subido, qué bonitas están. Bueno, seguimos aquí haciendo magdalenas. La mesa en donde estamos ahora mismo también es antiquísima. Es una madera que se ve muy antigua y está como nueva. Es madera de haya. Y esta es de allí, del horno de mis abuelos, que puede tener 200 años, yo qué sé. Además, que la compraron vieja ellos. Que no. Entonces es una joya, esta ya tiene siglos. Esta mesa puede tener, pues no sé, centenaria seguro. Desde que fuera mi bisabuelo, pues si yo la he... Eso, mi padre les decía que la había conocido siempre. Uh-huh. Entonces, mira los hoyos que tiene. Eso es de trabajar. Tiene aquí unos hoyos, que eso es desgaste. Del desgaste de la madera. Ya se le ha hecho la forma de estar sí, siempre ahí. Hacían las barras, porque entonces el pan es muy laborioso de hacer. El pan hay que trabajarlo muy bien trabajado y hay que iñir. Ahora tenemos toda esta maquinaria, pero entonces todo esto era todo a mano. Había que iñir el pan a mano, había que poner las barras a mano. Barras así, se hacían poco barras. Lo que más era pan redondo. Antiguamente era el pan redondo. Esto, el pan de barras, ¿ya cuánto tiempo se lleva haciendo? ¿Muchos años también? Sí, 50 sí. años. O más. 50 sí. años. Pero antiguamente no, se hacía... No tanto. Cuando lo hacían mis padres, hacían más pan que barras. Ese, hacían la mayoría pan. El pan lo hacían porque la gente se iba al campo y en el pan metían la merienda y llevaban merienda y pan todo junto. Entonces es porque se hacía el pan. Y un hombre se iba a arar al campo, se llevaba un pan, no un pan de 400 gramos, un pan de kilo... Y venía, se había comido el pan. Claro, porque los trabajos del campo son fuertes. Todo el día, además iban de sol a sol, que a lo mejor se iban a las 5 de la mañana y venían cuando no se veía. O sea, que es que entonces un pan se lo comían, pero así que se lo comían. Y venían como nuevos. No venían muy cansados, porque están todos detrás de las mulas o cavando. Pero es que en los 50 años ha cambiado la vida, de todo. Entonces hacía mucho pan. Y entonces estos, es que no hay pan, hay quiñilo. Entonces, todo este desgaste, si es que la mesa, te digo, la mesa, si somos nosotros cuarta generación, la mesa es la quinta generación, pues la compraron vieja, ya de otra panadería. Bueno, pues como decíamos, es una joya. Bueno, tenemos aquí, he dicho antes pastelería, pero es bollería, me rectificaba René, y es verdad, y además artesana, porque los ingredientes son todos naturales, igual que se ha hecho desde hace muchos años. Los ingredientes son todos naturales, no llevan ni conservantes, ni colorantes, no lleva nada. Lleva huevos, lleva leche, lleva todo lo que es natural. No, pues eso, sí. Y las recetas, pues son como las que hacían antes que venían las mujeres, como lo hacían para su casa. Porque nosotros tenemos observado que si tú lo haces bueno, vendes.
si empiezas que quieres ganar mucho en poco tiempo, pues la gente no es tonta, la gente se da cuenta de que los productos no son buenos y a la larga pierdes. Se nota de comprar unas magdalenas de... Si te quieres ganar mucho, si le echas lo que le eches para que te dé más rendimiento, que si lo haces como lo tienes que hacer, entonces nosotros... La bollería industrial, se nota mucho el cambio al artesanal. Lleva conservantes y colorantes. Gracias a Dios, pues hasta la fecha tenemos una venta buenísima. Nosotros vendemos mucho porque es el día. Esta misma magdalena la llevas, porque nos han ofrecido veces de ir a supermercados grandes a llevar bollos, y nosotros no podemos porque la bollería está aguanta con mucho, aguanta 2 días con mucho, buena. Claro. Pues ya para que una bollería, una madrena aguante un mes o dos, tiene que ser todo artificial. Claro. Tiene que ser conservantes, aditivos y tiene que ser de todo. Entonces, ¿y ya la madrena, le quitaríais el encanto a vuestra bollería? Está bien, está corchada, por la llevar pues una madrena, no puede ser una madrena, esa madrena está esponja y si le metes artificial, pues es corcho. Claro. Entonces, nosotros también, pues también estamos los dos únicos, tampoco podemos abarcarla mucho, ya te digo que han venido... Estáis dos personas para hacer estas maravillas, ¿eh? Pues a base de muchas horas, porque... De madrugar mucho, de terminar tarde... Pues eso... Y de incluso estar en casa e ir a buscaros. Por supuesto. Sabes a la hora que entras, pero no a la hora que sales. Lo mismo dices que son las 3, vámonos a comer y algún día has terminado, que luego tienes que volver. Lo que pasa es que ya no tienes prisa, lo mismo te da... venir a las 5 que a las 6, pero lo que te queda que hacer lo tienes que hacer, porque luego al día siguiente lo tienes que repartir. Uh-huh. Entonces, pues eso, es muy sacrificado, son muchas horas. Claro. No es trabajo fuerte, porque ahora mismo es un trabajo que ya veis que no... Es bonito. Pero que no es fuerte, que no tiene no es ningún trabajo. Esfuerzo. Uh-huh. Nada más que es pesado. Muchas horas. De pie, porque esto... Y os hemos pillado en la época fuerte, porque además ahora la Semana de los Santos también tenéis muchos más encargos de toda la gente que viene de fuera, ¿verdad? Nosotros en realidad, por suerte o desgracia, más suerte que desgracia, estamos siempre en la temporada fuerte. Uh-huh. Porque como estamos los únicos y hacemos todos los días lo mismo, hay muchos productos que nos hacemos, pues no tiene tiempo de hacerlo. Entonces, magdalena, galletas y rosquillas, que eso es diario, pues estamos todos los días igual. Y luego, pues a partir de ya llegando el jueves, empieza a llamar el teléfono, que es gente que viene de Madrid. Como saben que es hecho del día, prepárame para el sábado tanto. Entonces, o sea, que te digo que va esto, va hecho al día. Entonces, porque estás muchas horas aquí, porque no puedes... Ahora mismo, entonces, yo veo muchos días, ¿cómo podemos hacer? En vez de 5, podemos hacer 20 docenas de magdalenas, con aditivos. Y las hacías ahorita cuando están para el sábado, pues perfectamente, pero no son las mismas. Claro. Entonces, para que esté bueno, tiene que ser pues del día. Uh-huh. Tanto la gente que nos llama como las tiendas. Yo he ido a repartir ahora mismo, y he llevado lo que he hecho esta mañana. Mañana voy... Si voy, por ejemplo, a casa de Costa, no hay día. Si no tiene magdalenas, pues estas son para mañana. O sea que son, es todo el día. Las galletas las he hecho esta mañana, ya están repartidas. Ahora tengo que hacer más para mañana. O sea que es prácticamente es externo. Entonces, por eso es la venta. Que no llevan aditivos ni conservantes porque no puedes echarle. Porque, hombre, puedes echarle aditivos y te aguantaría mucho más días. Pero está peor el producto. Entonces, esto es, pues eso, es natural 100% porque la gente es como lo quiere y es como se vende. Bueno, pues tenéis mucha suerte en trabajar así y decir que tenéis mucho trabajo, es verdad, mira, porque... Hay veces que te dices, bueno, te hablan de la crisis y a nosotros la verdad que nos da corte decir, nosotros no lo notamos, pero es que es la verdad. Claro, entonces, porque son productos que se consumen mucho. Gracias a Dios, pues la verdad es que sí, que no podemos, no tenemos crisis de momento y tocamos madera, que la tenemos cerca. Eso, Dios quiera que sigáis así. Bueno, pues no os queremos entretener ya más porque vemos que estáis a tope. Ahora y vamos a ver. Lo que podéis hacer es cogerlas ya que están cocidas, las magdalenas. Vamos a ver cómo han salido. Seguro que están para comérselas. No, por supuesto, eso está cantado, eso no falta que lo digáis, eso... Bueno, vamos a comprobarlo.
Bueno, pues aquí tenemos ya el final, cómo ha quedado la artesanía pura de las magdalenas, las galletas, rosquillas de Félix y René. Y bueno, pues encantados de haber pasado este rato de la mañana con vosotros. Y muchas gracias porque os hemos robado un tiempo precioso que tenéis. Gracias a vosotros. Oye, esto también, esto es para el pueblo. Y el pueblo lo conoce, pero de todas formas, pues oye, está muy bien que la gente lo vea. La gente joven sobre todo, que no sabe bien cómo se hace, pues para que lo vean. No, oye, si no, esto, ha sido un placer. Además, que esto es cuando queráis venir, como queráis, sin ningún problema. Esto no, y ahora os vamos a invitar a una magdaleneja para que las probéis. Muchas gracias, la verdad es que voy a sacar las ganas. Que tengo que sacar. Gracias. Hola, buenos días. Hoy estamos aquí en la pastelería René. Estamos en Santa Cruz de la Zarza, en nuestro pueblo. Hemos madrugado un poco para ver cómo... Bueno, pues después de este reportaje que hemos visto de la panadería y bollería de René con Toñi y con Gregorio, llegamos al momento de la tertulia. Esta vez el tema de la tertulia es el posible cierre de la línea entre Madrid, Aranjuez, Cuenca y Valencia. Lo primero, presentar a los invitados que tenemos aquí con nosotros. A Urbina, muchas gracias por venir. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias. Emilio, hola, buenas noches. Buenas noches. Y a Félix, buenas noches. Buenas noches. Y tenemos al otro lado del hilo telefónico a Francisco de los Cobos. Francisco de los Cobos, hola, buenas noches. Buenas noches, sí. Esperemos que se oiga bien, porque estos son los inventos que tenemos en... con estos medios que hay. Francisco de los Cobos es el portavoz de la plataforma de la defensa del ferrocarril, ¿no es así? Sí. Francisco de los Cobos ya estuvo aquí hace tiempo en una charla que se hizo y que nosotros grabamos y que luego subimos, y el día 16 hay convocada otra charla para contarnos las posibles consecuencias que pueda traer el cierre de esta línea de tren. Más o menos ponnos en antecedentes, Francisco. No, igual que hace dos años ha aparecido un real decreto que se tiene que elevar a la consideración del Consejo de Ministros, desde el Ministerio de Fomento, el posible cierre de líneas o la supresión de servicios. Entonces, evidentemente, nosotros como línea estamos ahí, es decir, puede ser cerrada, igual que se planteó hace dos años, o se puede suprimir servicios. Hace dos años la movilización popular fue generalizada en toda la línea y conseguimos detener esa situación. Evidentemente, en este momento la situación es mucho más grave, hay una crisis económica profunda en el país y pues se puede plantear de una forma muy seria que o desaparezca la línea o que queden los servicios reducidos al mínimo. Nos contabas, ahora mismo, lo que es tener datos fidedignos de que se pueda cerrar, no tenemos, ¿no? No, tiene que presentarse a lo largo de este mes, se tiene que presentar el listado de, o sea, una declaración de qué servicios se van a seguir manteniendo. Se tiene que hacer en un tiempo muy, muy, muy breve, o sea, antes de concluir este mes. Entonces, a partir de ese momento se va a poner a la consideración de las comunidades autónomas y se van a hacer cargo de todos los servicios, de parte de los servicios, tiene que definir las comunidades autónomas, es decir, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en qué servicios se van a seguir. La línea evidentemente está ahí, o sea, eso es, lo tenemos muy claro, o sea, se lleva hablando mucho tiempo de la línea. Lo que es cierto es que ha habido un deterioro importante, tanto por los efectos de la crisis como, por ejemplo, por la pérdida de la cabecera natural de la línea, que ha sido Atocha. Y bueno, pues el número de viajeros, se ha ido reduciendo, pero la línea, como estamos explicando por todas las localidades de la línea, sigue prestando unos servicios que no pueden ser sustituidos por autobuses. Entonces, en el caso de Santa Cruz, la localidad de destino más importante que tiene el ferrocarril es Tarancón. Y el servicio con Tarancón se presta simplemente con un solo autobús al día. Entonces, analizado localidad por localidad, no hay un servicio de autobuses alternativo ni es difícil que se pueda establecer ese servicio. ¿En cuántas personas más o menos, vosotros tenéis datos de en cuántas personas está cuantificada las personas que utilizan esa línea?
La línea, en estos momentos, nosotros tenemos datos entre la estación de Ocaña y la estación de Campo Robles. No podemos tener los datos de Utiel y de Aranjuez porque son líneas que en estos momentos bueno, pues tienen consideración de cercanías y entonces la venta de billetes, hay una confusión entre los billetes que son de regionales y de cercanías. Entonces, en estos momentos la línea tiene 226.000 viajeros, que es una cifra, bueno, pues que ha habido un cierto descenso con relación a otros años, porque, bueno, ya os he comentado por los efectos de la crisis y tanto por la pérdida, sobre todo, de la cabecera de la línea Atocha. Pero la línea sigue teniendo una serie de tráficos que son muy importantes hoy por hoy. ¿Cuándo nace la plataforma? ¿A partir de qué fecha y cómo nace la plataforma para lo que es la defensa de esta línea del tren? Esta plataforma es heredera de otros movimientos porque la línea siempre ha estado cuestionada, es decir, desde los años, desde el contrato programa de Renfe de 1995, se plantea que las líneas deficitarias pues tienen que ajustar sus servicios o que esto se tiene que realizar por una prestación de contrato programa, que es intentar desde el Estado ir, bueno, pues es una transferencia a las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas siempre han sido remisas a esto por la sencilla razón, claro, que la línea circula por tres comunidades autónomas. Entonces, siempre se ha planteado que el déficit, claro, está dentro de Castilla-La Mancha, porque hasta Aranjuez pertenece al área de cercanías de Madrid y hasta Utiel pertenece al área de cercanías de Valencia. Entonces, el tramo intermedio es el considerado deficitario, ¿no? Pero con esto de que no estaba claro de quién es la competencia, siempre se ha ido aplazando las decisiones, pero en estos momentos, bueno, ya hace dos años y medio, cuando nació la plataforma, ya se dio la firme voluntad de que todos los servicios regionales que se consideran deficitarios, que tenían que ser o asumidos por las comunidades autónomas o cerrados. ¿Y qué nos vais a contar, más o menos, en la charla que el día 16 habéis convocado? Pues bueno, vamos a comentar inicialmente pues el por qué surge otra vez este movimiento, es decir, por el decreto de 20 de julio, que es el detonante otra vez de que nos pongamos en marcha, aunque bueno, siempre hemos tenido actividades como plataforma, siempre promocionando y defendiendo la línea. Y cómo desde esa fecha han ido transcurriendo los acontecimientos, es decir, cómo inmediatamente realizamos un estudio, porque lo que se plantea es la sustitución del servicio por autobuses. Hoy por hoy Santa Cruz de la Zarza, al menos por los estudios que hemos realizado, tiene pues unas relaciones medianamente aceptables con Madrid, aunque no en el número que ofrece el ferrocarril, y con Toledo, que hay que recordar que se plantea el acceso a Toledo en el año 2005, pero por el otro lado de la línea, curiosamente, es donde no hay ningún tipo de cobertura y hay un tráfico, es decir, hay un tráfico con una localidad importante, que es cercana, que está Arancón, pero por otra parte, también hay unas relaciones, no es que sea muy numerosa, pero sí que tiene su importancia, por ejemplo, de estudiantes que van hacia Cuenca. Y todo eso pues es lo que vamos a plantear, que no es fácilmente sustituible por un servicio de autobuses. Y sobre todo, yo que más o menos alguna vez he montado en tren para la zona de desde aquí hacia Cuenca, esa multitud de pueblos chiquititos que me imagino que nosotros más o menos podemos tener una comunicación más o menos viable, pero que para ellos es bastante más difícil, ¿no? Sí, es difícil, pero la posibilidad es que sabe que claro, nosotros somos números, ¿no? Al fin y al cabo, bueno, son localidades muy pequeñas, a partir de Tarancón hasta Cuenca y a partir de Cuenca hasta Utiel son localidades muy pequeñas, y claro, nosotros ante los ojos de Fomento, pues somos números, ¿no? Pero lo que no hay que olvidar es que hay muchas personas en ese recorrido, o sea, la provincia de Toledo, hemos estudiado localidad por localidad, y la que tiene un uso más intensivo del ferrocarril es Santa Cruz. O sea, Ocaña tiene mucha más relación con Madrid o con Toledo, no con la línea, pero en el caso de las otras ciudades son muy pequeñas, pero es que es su único medio vital, ¿no? Eso lo tenemos que demostrar. O sea, el uso en algunas localidades es muy intensivo. De todas maneras, en Santa Cruz el uso es bastante importante,
porque sí que hay muchos desplazamientos a Tarancón, es la principal estación de origen. ¿Francisco? Sí, sí. Ah, vale, pensaba que te habíamos perdido. Me comentabas el otro día cuando me ponía en contacto contigo que esto es muy cambiante. Vamos a ponernos en la mejor de las situaciones posibles, ¿que sería cuál? La mejor de las situaciones posibles sería que la situación se queda como está. Creemos que no va a ser así, o sea, en este caso ya sí que pensamos que se han dado sucesivos y sucesivos plazos y bueno, pues yo creo que pensamos que es la fecha final, es decir, hay que tomar decisiones, se han tomado ya decisiones del Ministerio de Fomento, que es la fusión de Renfe, Adif y CBE, la creación de una Adif dedicada a la alta velocidad y otra Adif dedicada pues al resto de la red. Y entonces el tipo de decisiones que se han tomado hacen que se tengan que tomar decisiones claras sobre las líneas. Dentro de ese marco, que es así, o sea, que se va a decir de servicios por el cierre de la línea, la mejor solución posible y la única solución posible es que la comunidad sea a cargo de los servicios. ¿Y el peor de los escenarios posibles? El peor de los escenarios posibles es el cierre total de la línea. Y es posible, sí. Sí, me refiero, todo eso vendría marcado con, digamos, unas fechas, algún tipo de calendario. Sí, antes del final de año, Fomento tiene que tomar ante el Consejo de Ministros qué líneas, bueno, qué servicios y qué líneas van a ser recortadas o cerradas. Y automáticamente la Junta de Comunidades tendrá que tomar una decisión. Nosotros hemos trabajado ante la Junta de Comunidades, hemos presentado el informe que realizamos en el mes de septiembre y bueno, y nosotros tenemos la línea abierta con la Junta para trabajar conjuntamente con ellos y exactamente igual con todas las localidades y con todos los ciudadanos y ciudadanas de la línea. Es decir, nuestra voluntad, o sea, es demostrar no la rentabilidad económica, evidentemente que no la tiene, pero sí la rentabilidad social. Es decir, no se puede plantear que desde Aranjuez hasta Utiel haya 276 kilómetros en los que esté desprovista la gente de un transporte eficaz, y además hay que pensar todas las posibilidades que tiene el ferrocarril, o sea, hay que pensar que incluso un municipio se monopoliza en su industria, el ferrocarril, que se pueda colocar un parque industrial y que pueda en el futuro pues que haya una localización industrial importante. Pues yo ahora os paso el turno de preguntas, si queréis hacerle alguna pregunta a Francisco. Por mi parte, agradecer a Francisco que se haya ofrecido a poder hablar con nosotros y más así. Si queréis hacer alguna pregunta a alguno de los tres o alguna matización algo de lo que ha dicho. Bueno, en principio agradecerle que en estos momentos en directo pues que nos esté dando una información que nos viene bien a todos conocerla, ¿no? Y en principio dar las gracias. En realidad quien nos tiene que informar pues son, bueno, si alguien sabe pues qué intención tiene en la Junta y en Diputación y en nuestro Ayuntamiento, porque sí que tienen que pasar informe antes de ese 31 de diciembre, ¿no? Para ver qué decisión toman en ese Consejo de Ministros. Pues si me permitís, sí, Emilio. Hola, Paco, ¿qué tal? Soy Emilio. Sí. ¿Cómo andamos? Mira, te quería preguntar, supongo que de esto vas a hablar y muchas más cosas cuando vengas el día 16... Pero te quería preguntar, se habla mucho de la rentabilidad, de que efectivamente ahora con el tema de la crisis pues todo se recorta, todo se cierra, pero a mí me parece que en el caso del tren el argumento debería ser al revés. Precisamente en tiempos en los que hay que apretarse el cinturón, el tren es probablemente de los medios de transporte más rentables, ¿no? Más eficientes. Lo que habría que cerrar sería otras cosas, aves, autopistas de peaje, aeropuertos sin aviones, cosas así, pero entonces la pregunta va por ahí, ¿no? Realmente, ¿cuánto cuesta el tren normal y cuánto cuesta el AVE? Por poner una comparación, por no compararlo con todo, también podemos compararlo con otras cosas, pero... Sí, creo que he entendido que me está preguntando que, bueno, que sí que
que cuánto cuesta un medio y otros medios. Sí, los costes, Emilio te pregunta... Sí, ¿cuánto nos cuesta el erario público? Vamos, ¿cuánto...? Los costes que tiene la línea del AVE sobre la línea del tren convencional. Lo que es la rentabilidad económica que se le saca a una línea y a la otra. Vamos a ver, en este momento la rentabilidad económica de la línea para Castilla-La Mancha solo es la rentabilidad de una ciudad, que es Cuenca. Son 56.000 habitantes y la rentabilidad de la línea de ferrocarril convencional son 200.000 habitantes. Esa ya es la primera rentabilidad que hay. Evidentemente los costes de una línea y de otra son completamente diferentes. Esta es una línea cuyo material rodante y cuya infraestructura es una línea vieja, entonces los costes de mantenimiento, los costes del material, pues son bajos, mientras que el mantenimiento de la línea de alta velocidad es muy exigente. Es decir, cada tren que sale por la mañana inicialmente de Valencia a Madrid para reconocer la línea son 60.000 euros. Es decir, antes de ponerse en circulación ningún tren ya se ha gastado 120.000 euros. El mantenimiento de la línea es aproximadamente de 100.000 euros por kilómetro, es decir, que esta línea nos está costando unos 40 millones de euros solo de mantenimiento, y ese es un coste que está asumiendo el Estado y que del cual no se está hablando. Es decir, se está hablando de lo que es el coste de tracción y de esos son los costes. En el caso de la línea nuestra, pues el mantenimiento, como todo el mundo sabe, pues es un mantenimiento muy bajo, es un mantenimiento con trabajadores también muy bajo, y entonces los costes son infinitamente más bajos que la línea de alta velocidad. Pero sobre todo lo más importante, ya digo, son los costes de la ciudadanía. O sea, es decir, una línea que presta servicio a 200.000 personas, mientras que la otra presta 50.000. Y por otra parte, evidentemente, la gente puede pagar en estos momentos un billete de ferrocarril normal, pero muy poca gente puede pagar un billete de alta velocidad, primero yo. Pues... Sí, sí. Hola, Francisco. Buenas noches. Mira, bueno, en primer lugar, como mis compañeros, quiero agradecerte tu intervención en el programa, porque ha sido bastante ilustrativa. Por otro lado, también agradecerte que estés haciendo esa labor altruista de ser el portavoz de la plataforma. También felicitarte por algún trabajo que he visto bastante bien detallado y bastante bien documentado sobre el estudio de la línea y toda su viabilidad posible y bueno, la defensa que haces del mantenimiento de esta línea. Y sí que quería hacerte una pregunta. En algún lado he leído de todos estos correos que nos manda la plataforma y de las cosas que tratáis, que la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha asumió el 66% del coste de un convenio de abono de transporte junto con la Comunidad de Madrid, que suponía aproximadamente unos 7,9 millones de euros, y en algún lado he leído que beneficiaba en torno a unas 90.000 personas. Y lo que yo te preguntaba es si tú tienes datos para poder decir si eso se ha ido pagando, desde cuándo, si no se ha ido pagando, si ese coste que se supone que se lo pasa a DIF, a las entidades o las instituciones, si está pendiente de pagar o está liquidado al 100%, si tienes alguna noticia al respecto. Sí, nosotros hemos reivindicado desde la plataforma hace mucho tiempo que todos los trenes regionales tengan la cobertura también del consorcio conjunto de la Junta de Comunidades con la Comunidad de Madrid. En este momento los trenes, esa cobertura que habéis hablado de población, es exclusivamente de Azuqueca de Henares y de Guadalajara, porque están dentro del área de cercanías y lo que es dentro del convenio están solo los trenes de cercanías. O sea, son las únicas dos localidades que están bajo la cobertura del convenio. El autobús de la empresa Ruiz, que circula por Santa Cruz, está también bajo el convenio, pero solo está el autobús, el ferrocarril no. Es decir, un ciudadano o ciudadana que se quiera desplazar desde Santa Cruz puede utilizar el abono transporte de la Comunidad de Madrid, pero no, pero en el solo en el autobús, no en el ferrocarril. Esto es una desigualdad que ha hecho también desde hace tiempo pues perder viajeros y viajeras. O sea, yo conozco la línea, ha habido personas, las personas mayores iban hasta Aranjuez pagando el billete y a partir de Aranjuez tenían el abono transporte de la Comunidad de Madrid. Y entonces a partir de ese momento pues el precio era muy 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 barato, o sea, tenía la cobertura del otro abono.
Entonces, bueno, pues estas personas, bueno, pues utilizaban hacer transbordos y, bueno, ahora ya como hay que hacer también transbordo ya obligatorio, pues es una de las cosas por las que alguna gente, pues, conseguía recortar el precio. Pero es una complicación. Pero la cobertura solo es para Guadalajara y Azuca de Henares. Vale. Y sobre si pagaba o no pagaba, el último año parece ser que hubo un desajuste de pagos entre una comunidad y otra, pero se ha solucionado. Lo que sí estaba pendiente era la ejecución de unos 12 millones de euros de presupuesto de este año para el mantenimiento de o invertirlo en la propia línea o algo así, también he leído, ¿no? Sí, este año estaba consignado en la provincia de Cuenca 12 millones. Y bueno, pues nosotros estamos continuamente preguntando dónde se ejecutan las obras y cuál es el coste de las obras. Y bueno, pues hasta la fecha no hemos obtenido respuesta. Hay que recordar que desde hace mucho tiempo hay partidas consignadas a la línea y que nosotros preguntamos y no tenemos respuesta. En el año 2000 se consignó una partida que eran pesetas de más de 35.000 millones de pesetas que hubiese dejado la línea completamente perfecta. O sea, la línea, una de las cosas que tiene es que no se puede exigir un comportamiento en la parte de Santa Cruz, o sea, la parte de Aranjuez, Tarancón, la línea está en buen estado, no se le puede exigir un comportamiento bueno a la línea precisamente por la falta de inversiones que ha habido, pero es una falta de inversiones que es achacable continuamente pues a la falta de inversiones. O sea, es decir, la línea está como está porque no se ha invertido absolutamente nada en ella. Si se hubiese invertido la décima parte que cada año se invierte en alta velocidad, pero año tras año, es decir, una partida aproximadamente de 4 a 5 millones de euros todos los años, que es una partida modesta para todos los kilómetros que son, la línea estaría en perfecto estado. Pues Francisco, muchas gracias. Esperamos el día 16 para la charla, para que nosotros ya estaremos allí para poder grabarla y ya nos veremos. Y muchas gracias por ponerte al otro lado del hilo telefónico. Nada, muchísimas gracias a vosotros, muchísimas gracias. Muchas gracias. Venga, un abrazo. Chao. Bueno, pues era Francisco de los Cobos, portavoz de la plataforma del ferrocarril. Queremos hacer una especie de tertulia y bueno, yo voy a hacer un poco de moderador dentro de mis pocas facultades. Yo quisiera saber, lo primero, las informaciones que tenéis cada uno de lo que puede ser el posible cierre o no. Unos más oficiales y otros a lo mejor, pues me imagino que también oficiales, pero por otro lado. Quien quiera empezar, bueno, y atreverse. Yo, por ejemplo, de esto se lleva hablando, bueno, pues desde el año 96 o 97 que se empieza a plantear ya este problema y que, bueno, pues todo lo que económicamente no es rentable, porque todo está visto en términos de economía, pues se le pone un poco en el ojo del huracán y ya se empiezan a plantear pues este tipo de cosas, bueno, pues o bien ir quitando servicios o quitarlo. Entonces, bueno, ya lo ha dicho Francisco, que se empieza a mover el pueblo y hacer una plataforma en defensa y, bueno, han ido sucediéndose plazos, siempre, bueno, ampliando plazos o dando nuevos plazos del cierre, de lo que veníamos oyendo y, bueno, pues en eso estamos. A nivel oficial, yo en este caso como parte del equipo de gobierno, yo he ido siguiendo el tema a nivel de la propia plataforma. Yo sé que, de hecho el otro día en el pleno se habló de que Román pertenece a esta plataforma desde que ya trabajaba en Cuenca y bueno, pues entre la amistad con él y lo que vienes hablando de lo que compete y lo que interesa a Santa Cruz, pues estaba este tema. Y bueno, a nivel ya más de información oficial respecto a la resolución que se vaya a tomar o las medidas que vayan a tomar, básicamente lo que ha dicho Francisco y lo que he ido leyendo en distintos medios y demás, no tengo mayor conocimiento. Y luego la de usuario personal o de mis hijos, y bueno, es lo que yo, como ciudadano de Santa Cruz, las impresiones que yo tengo, no más. No sé si vosotros conocéis más de cerca el tema. No, o sea, realmente información concreta, bueno, aparte tampoco creo que la
que la tenga nadie o casi nadie, que probablemente ni los que tienen que tomar la decisión lo tienen del todo claro. Lo que sí es una tendencia muy clara y muy evidente en los últimos años, como bien decía Francisco, la inversión que ha habido en las líneas de tren normal ha sido muy, muy escasa, ¿no? Y todos, a la vista de todos está cómo el servicio se ha ido deteriorando progresivamente, cómo primero no llega a Atocha sino llega a Aranjuez, luego dejó llegar a Valencia también para llegar a Utiel, algunos trenes los fines de semana sí llegan, la mayor parte no, por falta de mantenimiento cada vez es más frecuente que uno va a coger el tren y en lugar del tren aparece un autobús, el reciente cierre de la estación, ¿no? Que estaba completamente abandonada hasta que, bueno, no quedó, al final la han cerrado. Es evidente que no hay una apuesta por el tren normal, no hay una apuesta en este sentido, no está invirtiendo, se está dejando abandonando y lo que está pasando es que cada vez se utiliza menos y nosotros creemos que esto es una estrategia completamente deliberada, ¿no? De ir abandonando poco a poco para que la gente vaya usando menos hasta que un buen día desaparezca. Entonces los presagios son negros, pero no tanto porque lo haya dicho una persona u otra, sino porque está a la vista. Además está el argumento famoso de la rentabilidad económica, lo que sí hay que recortar y todas estas cosas. En realidad yo creo que en este caso, por supuesto, se está usando y se va a usar, pero yo creo que es absolutamente falso, ¿no? Por un lado está la rentabilidad social, como antes decía Francisco, ¿verdad? Que no solamente es lo que cueste en dinero lo que hay que costar, sino el beneficio que reporta. El tren vertebra unas comarcas, unas regiones, da un servicio que difícilmente podría dar un autobús, otro medio alternativo, y entonces sin el tren estas comarcas se mueren. Es decir, si en tu pueblo te quitan el colegio, el centro de salud y el tren, pues te vas. Es un pueblo, pasarán muchos pueblos pequeños, ¿no? Eso contribuye al despoblamiento, no ya de un pueblo concreto, sino de una provincia en total, lo cual afecta a su vez a la capital, que es Cuenca, es una ciudad que vive de servicios. En fin, hay que tener en cuenta esa rentabilidad y luego, desde el punto de vista estrictamente monetario, es decir, cuántas perras cuesta, a mí lo decía Francisco, y aparte creo que no hace falta presentar números, creo que cualquier persona con dos dedos de frente se da cuenta de que es mucho más caro el AVE o el aeropuerto que la línea de tren normal, las autopistas, los peajes. Las autopistas de peaje están subvencionadas. Yo no sé ahora mismo, la verdad, porque no me he actualizado, pero yo recuerdo hace dos años cuando hubo la otra campaña del tren, aquel año en los presupuestos generales del Estado se aprobó una partida de 225 millones de euros para compensar a las empresas de peaje porque estaban ganando poco dinero, menos de lo esperado. Es decir, todo cuesta. Y desde luego el tren convencional no es lo que más cuesta, no es lo que más cuesta en absoluto. Antes habría que, en mi opinión, que cerrar otras cosas. Para mí lo que hay detrás de esto es más una cuestión ideológica que una cuestión realmente de números y de análisis serio. Es un modelo que a unos les parece mejor que a otros y esto lo que hay. La verdad es que bueno, en esta primera ronda yo creo que vamos a coincidir todos, ¿no? Que sí que desde el año 90 y tantos, bueno, pues empiezan a hacer cálculos del tema de rentabilidad económica y bueno, pues esa rentabilidad económica no existe, ¿no? Es deficitaria, es normal. Sí que hay que buscar esa rentabilidad social, que es la que de alguna manera pues es la única manera de mantener, de sobrevivir comarcas pues eso, que tienen más dificultades para comunicarse y desarrollarse. Sí es verdad que da la sensación de que es una estrategia ya premeditada el ir deteriorando esta línea, porque con este deterioro tanto a nivel de estaciones que no funcionan, a nivel de vías, a nivel de todo, hay menos usuarios. Entonces, claro, lógicamente las cifras cada vez van a ser mucho más deficitarias económicamente, con lo cual le va a ser mucho más fácil el tomar medidas o bien de restricciones o bien de supresión de la línea. Por otro lado, lo que nosotros sí entiendo que debemos hacer es tener una postura clara si creemos que es interesante para nuestro pueblo, para nuestra comarca, nuestra provincia, es tener una postura clara. Y esa postura clara pues tiene que estar, bueno, pues en principio desde el Ayuntamiento y bueno, que, como ya en este último decreto que ha salido en el mes de julio, y tiene que tener toda la información antes del 31 de diciembre, pues al mismo tiempo, qué postura tiene Diputación y qué postura tiene la Junta, que sí que deberíamos de intentar saberlo, porque sí que es una de las fórmulas que van a tener en cuenta en el Consejo de Ministros para tomar la decisión qué van a hacer con la línea.
os oigo a los tres hablar de rentabilidad social, con lo cual ahí yo creo que estamos, estáis los tres de acuerdo. Dentro de mi poca experiencia o mi nulo conocimiento de esto, ¿no sería más fácil realmente esa línea, estando la situación ahora en la que está, en la que pues el gasoil cuesta más caro, el poder moverse, que esa línea se pudiera mantener? Porque evidentemente es un medio barato de transporte, y ¿no sería más fácil que esa línea se pudiera mantener antes que cerrarla, con lo que eso costaría? Porque sería, digamos, como pues como la vía de servicio que se ha quedado aquí, o sea, son kilómetros de carretera, o en este caso kilómetros de ferrocarril, que estarían sin usar, porque realmente tampoco el transporte de mercancías es tan grande, o de eso tenéis datos, si el transporte de mercancías es lo suficientemente grande como para que esa línea se pudiera mover, o si directamente al dejar de utilizarse el tren convencional esa vía se quedaría ahí, pues como pasa en otros sitios, como vías muertas. O yo en el estudio que he visto de Francisco, que me parece que es sociólogo entre otras cosas que tiene, que se lo he dicho a él personalmente, que tiene bastante en rigor por lo que yo he visto, que no está hecho así a vuela pluma, sino que se ve que está datado y bien fundamentado. También lo citan, no con cifras concretas, porque él se ha basado mucho más en el estado de cómo está la línea, de la situación real de las estaciones, los apeaderos, los servicios que hay en cada sitio, el estado de las propias vías, pero sí que cita de alguna manera también la rentabilidad o el uso para mercancías, tanto el real que hay ahora, que si bien no es todo el que fuera deseable, ¿por qué? Porque, querámoslo o no, nuestra región, ya no vamos a hablar de Madrid y Valencia, la nuestra, que es la que más kilómetros de línea utiliza, pues es una región que a nivel industrial no tiene la potencia que otras, con lo cual el trasiego de mercancías, pues ojalá fuera más grande, pero sí que tiene un uso de transportes, y lo basa también mucho yo le he visto que en el estudio enfocado hacia el futuro, porque se habla de que sea esto un corredor del puerto de Valencia como suministradora a toda España. Entonces, si cabe, más que de lo que el futuro lo tiene casi tanto más que por los viajeros, por el transporte de mercancías a nivel, porque no hay otro en medio. El AVE está capacitado para pasajeros, para velocidad, pero no para mercancías. Entonces, potencialmente es uno de los apoyos que está defendiendo la plataforma y por el que hay que luchar también. Lógicamente, decía Emilio, y es verdad, es más barato. Yo pienso, el otro día, cuando hablas con la gente que le preocupa este tema, y dices, joder, tampoco será tan caro. Si yo ahora que lo veo de cerca, va un maquinista, un revisor que va en la cabina, no hay, creo que nada más que en parte de Aranjuez, en Ocaña, en Tarancón, que haya jefe de estación, como lo hemos entendido y visto otras veces desde siempre en Villarruel. No hay nada más que en Ocaña, en Tarancón, no sé si en Huete, y luego ya en algunos pueblos cercanos, Cueva de Blasco, Cueva de Gay, y ya cerca de Cuenca. O sea, antes estábamos acostumbrados, los que utilizábamos, yo he sido usuario toda mi juventud del tren hacia Tarancón, y allí había el jefe de estación, había dos o tres operarios para lo de las agujas y demás, y no sé, yo creo que en ese sentido está claro que como medio es algo a proteger, ya no por sentimentalismo, sino que simplemente, como decíamos antes, los pueblos, yo creo que es un argumento que hay que defender. Tenemos derecho a tener servicios, no solo lo tienen las capitales. Y entre medias de las capitales estamos los pueblos, que no tenemos otro medio. Hay gente que incluso no tiene recursos personales para tener el medio que utilizamos más, que es un poco por donde va el problema, que es el coche, y tiene que estar ese servicio ahí. Y no todo lo que económicamente es rentable es lo único que hay que mantener, porque entonces poquitas cosas tendríamos. Y más ahora con la que está cayendo. Entonces hay que ver también eso, la rentabilidad social, el tipo de cobertura que da y las posibilidades de que un pueblo no vaya a menos en población, en recursos, en servicios, en todo, porque esto es un palo grande hacia las poblaciones pequeñas. Y bueno, por discrepar un poco con Emilio, para meter un poco picante,
Yo creo que no es una cuestión ideológica, porque yo creo que podemos estar de acuerdo en que desde ese tiempo que hemos hablado para acá no se ha apostado por este tren y han pasado distintos gobiernos, se ha quedado ahí pues como un recurso que no había que potenciar, que no había que invertir en él, no más que, y se ha ido poquito a poco deteriorando independientemente del color ideológico de quién ha ido mandando. Yo creo que ha sido un poco así, y por hacer también un poco autocrítica, que también conviene, pues hay que reconocer que usamos muy poco el tren, menos de lo que debiéramos, porque a lo mejor la mayor defensa que debíamos hacer del tren es utilizarlo, y somos así, yo el primero, vamos a Madrid, tenemos tren, pero nos gusta ir con nuestro coche, ir hasta donde queremos ir, que a veces no utilizamos ni luego allí el metro, porque luego en cuanto salimos en una hora y pico estamos en casa y no queremos atenernos a los horarios que nos marca el tren. Y porque nos hemos marcado unos ritmos de vida en los pueblos, ya no en las capitales, en los que parece que no podemos perder desde las 11:30 que he terminado hasta la 1:30 que me sale el tren, parece que es que... Y es un poco, y ahí tenemos que entonar también hasta la mea culpa a todos, porque nos hemos metido en una dinámica que nos estorba el tren casi también. Y luego llega pues estas cosas. Entonces, no sé, esa es mi percepción del tema. Yo he sido usuario del tren y recuerdo ir hacia Madrid, yo era el otro recorrido, y tener que ir a protestar prácticamente todos los domingos cuando volvías a Madrid de hacer un escrito, porque era al contrario, o sea, el tren iba tan lleno de gente que al final acababas de pie, por lo cual el revisor que decías tú muchas veces ni pasaba, porque claro, se encontraba con que la gente se quejaba y lo que se pedía es que se llenara un vagón más, o sea que ha cambiado mucho en eso, sí. Y yo creo que es una de las... Hemos sido estudiantes, y te corto, y es que ahora van dos autobuses a Tarancón y nosotros íbamos todos en el tren a Tarancón y éramos pues igual 50 o 60 personas que a diario utilizaban ese medio, ida y vuelta. Y ahora no, el último que se piensa es en el tren, se piensa en preparar un autobús por lo que sea, y claro, entonces pues ese tipo de cosas, la verdad, es una pena, pero es así, inciden en ello. Veo que las posiciones más o menos aquí, bueno, hasta aquí de momento, son claras, unificadas. En el caso de que realmente llegara diciembre, que era lo que nos comentaba Francisco, y esto se cerrara, ¿la salida cuál sería? ¿Qué se podría hacer? Aparte ya lo que ya no solo lo que es la lucha política, sino claro, la gente otra vez la defensa de sus derechos y el tener que volver a protestar, y como ya se hizo pues hace 2 años, yo creo, ¿no? Bueno, la salida siempre es la presión ciudadana. Yo, es una idea que he repetido muchas veces y la que estoy absolutamente convencido. Yo creo que la democracia no es solamente votar cada 4 años, sino participar de manera activa en la vida ciudadana, en la vida política, ¿no? Y que además, si no, la democracia es totalmente imperfecta. Quiero decir, los dirigentes, a los dirigentes hay que transmitirles lo que los ciudadanos queremos, ¿no? Y entonces una manera de transmitirle lo que nos gusta, lo que no nos gusta, es a través de las manifestaciones ciudadanas, de la presión ciudadana, de que manifestaciones, campañas en internet, de prensa, declaraciones de ayuntamientos, de partidos, todo ese tipo de cosas yo creo que siempre ayudan, ¿no? Y hay que buscar la manera de hacer ver a los gobernantes, los que tienen la capacidad de tomar estas decisiones, que no somos ninguno de los aquí presentes, ¿verdad? Los que tienen esa capacidad de mostrarles que para nosotros es importante por esta y estas razones. Y que estamos enfadados o que estamos disgustados, y creo que eso es lo que hay que hacer y por donde hay que avanzar, ¿no? Voy a decir alguna cosilla en relación con lo que comentaba Jesús. Es verdad que efectivamente una cosa muy importante para impulsar el tren es sencillamente usarlo, pero también es verdad que todos somos personas, y cuando nos ponen las cosas difíciles pues al final lo vas usando menos, ¿no? Quiero decir, si hay pocos trenes es más fácil que el horario no te convenga. Si es la tercera vez que te ponen en un autobús en lugar del tren, pues ya tenemos que ir y coger directamente el autobús. Todas esas cosas influyen, ¿no? Si en lugar de dejarte en Madrid te dejan en Aranjuez, pero luego tienes que coger otro enlace, que tal y pascual, pues si vas con maletas a lo mejor, pues ya te ha fastidiado el tema. Si vas tú solo con una bolsita, pues es más fácil. Pero si vas con niños y con maletas, ya lo del transbordo en Aranjuez te hace la faena, ¿sabes? Ya te desanima. Entonces, es verdad que podemos hacer más esfuerzo, estoy de acuerdo con eso, pero también es verdad que nos lo ponen bastante poco fácil, bastante difícil, ¿no?
Y quería insistir en el tema hidrológico, porque para mí es muy, muy importante, ¿no? Porque creo que efectivamente es así. El tren representa un modelo de transporte que es colectivo, mucha gente, que es accesible, tanto por la cercanía física, habitualmente las estaciones están en el centro de las ciudades, no como los aeropuertos, que están en la periferia, ¿no? Uno puede ir andando muchas veces a la estación de tren, bueno, en transporte público cómodamente, es relativamente barato comparado con otros transportes, bien, y además es sostenible, quiero decir, tanto por la relación coste-beneficio desde el punto de vista económico, tanto desde el punto de vista medioambiental. En oposición a esto, se están promocionando otro tipo de transportes que son individuales, como el coche, o de difícil acceso, como el avión, que es caro y que además está lejos de los aeropuertos y no en todas partes, a pesar de los muchos que hay, o como el AVE, que igualmente es de difícil acceso, ¿no? Yo creo que esto obedece a dos modelos de sociedad. Tanto eso que se hablaba, ahora se habla un poco menos, se habla mucho de los cambios estructurales y todas estas cosas, ¿no? Yo creo que por ahí va, o sea, el tren representa un modelo estructural de sociedad, de relaciones sociales y de relaciones económicas, y estos otros medios pues representan otro modelo, ¿no? Que es evidentemente el modelo porque han apostado los dos partidos que se han alternado en el poder, en esa ideología han coincidido. Es posible que algunos de los aquí presentes, no, aunque militen en esos partidos, no estén de acuerdo con esa ideología, pero esa ideología existe. Yo también tengo mis acuerdos y mis desacuerdos con mi partido, estoy seguro que vosotros también lo podéis tener. Y una cosa no quita la otra, me refiero en particular a Jesús que estaba hablando, ¿no? El hecho de que tú seas un firme defensor del tren, y no tengo por qué dudarlo, no quita que tu partido no ha hecho por defenderlo. Eso es así, ¿sabes? Por las razones que sean, da prioridad a otras cosas, ¿no? Todo el mundo toma decisiones. Sí, bueno, más que ideología son determinadas decisiones. Por supuesto que no estamos de acuerdo con nuestros partidos, no tenemos por qué estar. Pero vamos, arrancando con el hilo de lo que decías de qué ocurrirá después del 31 de diciembre, yo creo que esto, como todas las cosas, más vale prevenir que curar, ¿no? Deberíamos de, si tenemos una idea firme de que consideramos interesante que continúe la línea tal como está, y si pudiese haber alguna mejora, pues incluso se agradecería, ¿no? Sobre todo estos deterioros que tienen, como ese transbordo en Aranjuez para ir a Madrid, o como la estación, ¿no? Que tú imagínate la noche como está hoy, que o la tarde ir allá a esperar el tren sin ningún resguardo, sin nada de nada. Entonces, pues ese tipo de cosas evidentemente influyen en la cantidad de usuarios que van a utilizar ese medio. Entonces sí que en este tiempo que tenemos, sí que deberíamos de como bien decía Emilio, pues es el bueno, manifestarnos, el decir lo que sentimos, ¿no? Independientemente de que estemos cada uno en un grupo distinto, pero sí que el interés considero que es el mismo. Entonces, bueno, pues hace poco en el último pleno se llevaba una moción que era precisamente eso, que es manifestarse, que no es relevarse contra nadie, sino bueno, pues manifestarnos en lo que creemos. Y si lo hacemos en conjunto, imagino que la voz llegará mucho más lejos que si lo hacemos individual cada uno. Y bueno, pues ese tipo, dentro de ese tipo de cosas, y bueno, pues yo no sé si a lo mejor Juan Jesús pues sabe algo de por parte de la Junta, si lo que tiene intención de decir, o Diputación o alguna cosa. No, yo no sé si Diputación tiene competencias en esto. Yo cuando lo citas Diputación, que no yo, sé no, si, es que, si le compete, no sé si... Si la mayoría de la información nos viene casi todo por parte de la plataforma, ¿no? Sí, que envía correos continuamente. Sí, que parece ser que en el decreto este de julio, sí que se dice que son las tres partes que tienen que aportar, bueno, pues el interés social por mantenerlo, porque económico va a ser complicado. Uh-huh. Entonces, pues sí que habla de las tres partes, ¿no? Habla de la Junta, habla de Diputación y habla de los propios ayuntamientos. Yo, sí, para poder avanzar, sí que esta tarde he estado en la reunión de la Mancomunidad de Girasol, que tocaba pleno, y he preguntado, como la presidenta es María Jesús Bonilla, que es la alcaldesa de Tarancón y tiene es parte directamente interesada, porque Tarancón es la población mayor entre Cuenca y Madrid, bueno, y Aranjuez. Y me ha dicho que sí que mañana, que porque le he hecho ciertas preguntas, al hilo de que uno se estudia esto y ve más esto, y ni tenía constancia, pero me ha dicho que sí que me promete que lo va a preguntar, y yo he quedado en llamarla para ver cómo está de cara, si ya tienen algún estudio o algo para avanzarnos por dónde van los tiros, o realmente dónde están basados los problemas de viabilidad y demás, si es que hay algo. Yo creo que en realidad está más la cosa en... porque yo creo que la fuerza que hay que perseguir económicamente
no puedes ahora volcar, además en el tiempo que queda hasta el 31 de diciembre no puedes variar gran cosa. Entonces, es instar y que de alguna manera se considere, dado que económicamente no tienen la rentabilidad que se quisiera, pues es la rentabilidad social abogar por eso, por lo que somos los pueblos, lo que somos los pobres que necesitamos en este caso servicios, y que lo declaren de interés social de alguna manera para que incluso, bueno, pues en las condiciones que está se mantenga para eso, para seguir dando una cobertura social al tema. Siguiendo un poco por la línea de esto, pues es curioso también que también viendo ahora cómo van en la plataforma las cosas, hay una opción de poder adherirse con la firma. Ellos dicen que se necesitan 100.000 firmas y van por 4.600, no sé cuántas. Sí. Entonces, es triste tener que decir que interesa poco el tema. Yo no sé, con lo muy importante que nosotros lo estamos considerando y creemos que es, luego en el fondo, en lo real, yo el otro día os contaba igual, yo, porque he empezado ahora, claro, cuando era usuario más directo, lo tenía más vivo. Hace 2 meses es cuando yo me entero que en la estación vas de noche y aquí yo estaba igual que en la boca de un lobo. Cortaron la luz, tapiaron la esta por vandalismo que hubo, que también eso hay que implicarnos todos, mojarnos todos, y la verdad es que es otra cosa que no refuerza coger el tren, porque solamente llegar allí y ver en la situación que está aquello, vamos, yo tanto lo vi así que se lo comenté a Román, digo, esto hay que hacer algo, digo, yo no sabía que esto estaba así, pero es que a mí ningún usuario, no sé si a vosotros alguien nos lo había dicho, que no había luz en la estación, yo me da miedo, digo, y bueno, pues ya hay 3 farolas, aunque sean conectadas al alumbrado público, y ya da otra pinta eso, y así es un poco todo, pero en realidad la tristeza que te da es eso, que se ve en esas condiciones y parece que es que como que da igual. Porque como tenemos el coche y es lo que más usamos, pero no es el camino porque bueno, es un servicio que lo tenemos ahí que no debemos dejarlo perder. Y sobre lo de estar de acuerdo o no, yo en esto es como en el tema de urgencia, yo en todo lo que respecte a un servicio de mi pueblo, antepongo mi pueblo y los servicios de mi pueblo a la ideología de mi partido. Y a mí mucho me tendrán que demostrar por la vía económica o por lo que sea para que a mí me cambie la forma de pensar. Porque yo siempre digo que la política de un pueblo es sota, caballo y rey. En estas cosas, pues poco vamos a diferir. Lo veremos de una manera o de otra, pero ¿quién va a estar en contra de que el tren permanezca? Pues tendría que ser yo una cosa de perogrullo, pero es que, con lo cual, no sé, yo en esto sí que abogo por eso, porque estemos unidos en lo que se puede hacer y preventivamente hasta el 31 de diciembre, si se consigue quien tenga que tomar la decisión, si es Fomento o la Junta de Comunidades, decretarlo como interés social, pues hasta donde se pueda hacer, instarles a que lo hagan. Sí, a mí me llamó la atención, informándome de todo este tema, lo que decías tú, de la recogida de firmas, que había muy poquitas firmas. Te hablas con mucha gente y mucha gente luego te contesta, yo no uso el tren. Bueno, pero esto te pasa lo mismo que urgencias, es un servicio que no lo usas, pero lo puedes usar y un día te puede hacer falta ir en tren por cualquier circunstancia. Hay gente mayor que lo utiliza y que le hace falta o porque no tiene otro medio de transporte, y parece que ahí hay un poco de reticencia en hacerlo. Hay incluso gente que no sabe. Realmente tampoco, ahora mismo, si tú, por ejemplo, queremos ir a Madrid, lo que tenemos que hacer. ¿Quién nos lo explica? Para que la gente más o menos sea... De los transbordos y todo eso. Eso es, sí. Porque claro, hay gente que dice, no, si ya te dejan Atocha. No, perdona, no es así. No. Esa incertidumbre no ayuda tampoco. Es decir, voy a una persona que... Mucha gente dejó de utilizarlo porque, claro, sabía que bajarse en Villaverde, hacer un transbordo y luego sacarte otro billete de cercanías para llegar a Atocha. Ahora ya, luego, si mis informaciones o lo que yo he podido leer no está mal,
llegaba hasta Atocha, pero ahora ya no, ahora te tienes que bajar en Aranjuez y coger el cercanía directamente. Sí, Aranjuez cabecera de... Sí, pero además es una sorpresa. Eso ha sido un palo bueno también. Pero creo que cada vez que miro los horarios del tren, que os hago con cierta frecuencia, porque aunque yo personalmente no lo uso demasiadas veces, mis cuñados, mis hermanos, mis amigos, cuando vienen aquí, se vienen habitualmente en tren. Y entonces, ¿qué trenes hay para ir al pueblo? Entonces yo voy y lo miro, ¿verdad? Y cada vez es una sorpresa, efectivamente. A los fines de semana, algunos trenes sí llegan a Atocha, no sé si ahora mismo siguen llegando. Luego estuve un tiempo a Villaverde, ahora es en Aranjuez, y cada vez que lo miras te llevas una sorpresilla. Eso, efectivamente, como tú bien dices, pues no ayudas en seguridad, claro. Si sabes que es el tren de las 5 que me deja en no sé dónde, pues sales de casa corriendo con la maleta, tal, subes. Pero si no sabes si el tren sale a las 5, si llega a un sitio, si llega a otro, entonces ya como que te planificas un poco peor, ¿verdad? Eso no ayuda. La situación actual, pues joder, yo creo que es cambiante. Cuestión de mirar, yo le he echado un vistazo hoy precisamente a la página de Renfe para ver cómo estaba la cosa, y bueno, llegaban todos a Aranjuez. Los que yo he visto de entre diario, no mira los de fin de semana, mira los de euro. Y esto es lo que hay. Ayuda poco esa incertidumbre para encima utilizarlo menos, claro. Eso está claro. Y luego, claro, por un lado ya de los destinos y por otro lado ya hasta los horarios, ¿no? Que te cuadren, que no te cuadren. El tema del transporte público, obviamente, siempre cuando se ha estado utilizando mayormente por estudiantes, ha sido mayormente, ¿no? Tanto en Cuenca como Tarancón. Yo no te ha venido mucho. Será diario. Ese hasta para todos los sitios, sí. Tío, se vería, ¿no? Y, sí. Bueno, no, que mayormente que se ha estado estudiando, pues sobre todo por eso, por los estudiantes, ¿no? Que ahora, como bien decía Juan Jesús, pues casi todo ese viaje se hace en autobús, con lo cual, claro, el número de usuarios es mucho menor. Pero que no hay que culpar que se haya buscado un este, es que los autobuses, el tren tiene que estar, o sea, el estudiante tiene que estar en Tarancón a las 8:30, pues sí. Y el tren primero que pasa por aquí, claro, yo creo que es a las 9 y por eso decía que es un tema de interés de horario, o sea, que ¿no? Se ha juntado todo, porque dice, bueno, no es que no lo usan, no, es que no hay un tren que nos lleve a esa hora, tampoco. Nosotros íbamos a las 8, entrábamos a las 9, salíamos aquí en el de las 8, creo que era. Claro, entonces, y estábamos ahí esperando un buen rato. ¿Cuántos trenes? Pero no, para planteaba por ahorrar ese rato. Pero en aquel entonces, ¿cuántos trenes habría al día? Pues sí que pasaban más que bastante, ahora, sí. Claro, es que claro, es otra facilidad. A las 8, a las 10 yo creo que había otro, luego a las 12, a las 3 había, claro, bastantes. Eso pues facilita. Pero mucho, es un círculo. Si hay más, se usa más, y a menos, claro, a nada. Es que tienen que cuadrarlo. Estaba pensando lo de la firma que decía antes Rubén, si efectivamente es bastante deprimente. Si también he entrado, pues no sé si hoy, ayer, pero 4.676. Pues, ¿cuántas había? Hijo, no se mueve mucho, ¿no? Es un poco deprimente. Yo creo que lamentablemente las personas habitualmente reaccionamos siempre al inmediato, ¿no? A lo que tenemos cerca y nos afecta a nosotros en primera persona. Y entonces muchas veces no eres capaz de ver que esto lo puedes necesitar el día de mañana, que lo puede necesitar tu hermano, o que en definitiva es una riqueza para toda la población, ¿no? Quiero decir, el tren nos enriquece, a Santa Cruz le enriquece. Sí, yo, quizás no fue evidentemente la razón fundamental, pero desde luego cuando vine a vivir al pueblo y que había tren, para mí fue un valor añadido. Claro, pero esto gana puntos. Yo tenía una tabla donde iba apuntando puntos, las distintas posibilidades de trabajo que tenía, y le daba puntos. Pues de distancia a Madrid, comunicaciones, precio de la vivienda, follón que voy a tener en el trabajo, daba mis puntos. El tren, yo le di mis puntitos. A lo mejor hubiese venido también, aunque no hubiese habido tren, pero la gente cuando se va a establecer en un sitio, lo has dicho tú antes. Y si no lo tienes, no tienes los servicios básicos, pues buscas un sitio donde los haya. Claro. Y en esto siempre los pueblos más chiquititos más agravado todavía, porque este recurso por lo menos lo tienen y lo perderían. Entonces ya, como dices, y pueblos que han quedado con 200, 300 habitantes, 1.000 habitantes, y ya no tienen institutos, ya no pensarlo. Algunos no tienen ni colegio, les quitas el tren, y sí que es un valor, porque nosotros siempre que hablamos de nuestro pueblo, pues hablamos de una de las cosas que tiene, lo bien comunicado que está. Y luego, por decir eso, que nosotros, del resto de infraestructuras, pues somos casi, del AVE somos sufridores, por jorobar, que consideren que también, ya que nos comemos los perjuicios, que tengamos también los privilegios, no todo marcado en términos económicos, es decir, es que no es rentable. ¿Y qué rentabilidad tiene el AVE? Hasta ahora se ha visto. Es económicamente una ruina, y eso ni se plantea. Sí, la misma línea Madrid-Cuenca es desastrosa. Yo oí un estudio de, no sé qué, para que fuese rentable tenía que llevar en torno a 4 millones de pasajeros. El único
que se acerca, no sé si a 2 millones y pico, es el de Madrid-Barcelona, y no cubre gastos. Con lo cual este, y no se plantea, claro, es que es, bueno, pues se ha hecho una infraestructura gigantesca, pero nosotros también tenemos derecho, y parece que hay que mantenerla cueste lo que cueste. Pues no, hombre, deja un pico también para este servicio y para los pobrecitos. El AVE cuesta una pasta, lo pagamos todos con los impuestos, en Santa Cruz lo pagamos en particular con los perjuicios que nos ha causado y nos sigue causando, ¿verdad? Claro. ¿Y de qué manera lo beneficiamos? Pues se luchó porque en Tarancón hubiera un apeadero, que de alguna manera dice, bueno, pues en Tarancón hubiera habido para una lanzadera, esas que llaman, pues algo es una zona cercana que te puede posibilitar ir a Madrid o a Cuenca o a Valencia, y no salió. ¿Por qué? Pues porque estaba muy cerca, y aquí lo que se mira es conectar entre capitales lo más rápido posible, pero no piensan en los de en medio. Vamos a lo que hablaba antes de, no quiero utilizar la palabra ideología, habla de modelo de sociedad o modelo de país, ¿no? Pero en definitiva eso, el AVE conecta capitales y lo utiliza gente de alto nivel adquisitivo. Dicen sus defensores que esta gente de alto poder adquisitivo, su tiempo es muy valioso porque van a hacer negocios que nos enriquecen a todos. Pero como decía un amigo mío, cuando estudiaba en la época era economista, cuando estudiaba económicas, que con estas cosas de la rentabilidad, pues si lo llevamos al extremo se pueden dar situaciones ridículas, ¿no? Y desde el punto de vista de rentabilidad y con ese tipo de argumentos, lo que tiene que haber en Madrid, en las grandes ciudades, no es carril bus, es carril Mercedes. Claro. Vale mucho más el tiempo de un directivo, según esta filosofía, vale mucho más el tiempo de un directivo que de 50.000 curritos. Pero es así, y efectivamente en el AVE se gasta un dinero que parece que no se está dispuesto a gastar en otro tipo de transporte como es el tren normal. Pues no lo veo, y bueno, y me alegro que parece que estamos todos de acuerdo en este. En el modelo íbamos hacia un modelo que la crisis económica mundial que hay, y esto pues nos ha venido a poner un poco. No en nuestro sitio, sino a decirnos menos aves y menos esto, sino que, y en esto sí que tendríamos que hacer la lectura y decir que no está la cosa ni vamos hacia eso. Ahora mismo, tal como están las cosas, vamos a tener un recurso económicamente viable y demás, porque no están las economías. Vamos, nosotros que hemos intentado hacer a nivel familiar algún viaje en AVE a Barcelona y a Sevilla, que vamos este año, nos hemos tenido que desestimar el tema, porque eso es, te sigue saliendo mucho costoso, más económico irte en coche, es lo que contamina, no, en coche y no yendo completo te sale bastante más barato. Mí la gran ventaja del AVE a Barcelona es que ha abaratado un montón los vuelos en avión por la cosa de la competencia, claro, pero aún así sigue siendo carísimo. Y yo, por hablar de cosas concretas, al hilo de que, viendo que más o menos hay acuerdo en que defender nuestro tren y hasta donde estén nuestras posibilidades, que ojalá fueran más, pues sí que lo ha dicho Francisco, y bueno, lo conocía Rubén también, y ese acto informativo que va a haber el día 16, pues un poco también a decir que ha gozado de la colaboración o del planteamiento conjunto con el ayuntamiento, porque Santa Cruz está considerado como uno de los pueblos principales como usuario de esta línea, porque lo es así, tanto en las cifras que vienen de pasajeros del estudio que ha hecho Francisco, como lo que es como pueblo y como entidad, por el número de habitantes que tenemos. Y entonces, pues sí que, si en cualquier pueblo es importante hacer un acto de defensa del tren, de los que son usuarios de la línea, en Santa Cruz, que es un pueblo más o menos importante en este sentido, pues había que estar a la altura. Entonces, yo me consta que Francisco estaba trabajando con el alcalde en poder concretar una fecha, y bueno, pues el 16 a mí me parece buena fecha para poder. Si hasta ahora no ha habido mucha concienciación o mentalización, pues habrá que, ojalá a través de este programa y del boca a boca y de lo que carteles que se vayan viendo por ahí, por la gente que acuda al 16 para al ayuntamiento para informarse. Creo que es a las 7:30 el acto. De 16 a las 7:30. Y será interesante por lo menos conocer en la situación que estamos y en lo que nos toque defender. En el salón de plenos, ¿no? Del ayuntamiento. Sí, porque estaban dudando si ojalá haya que cambiar el acto hacia la Casa de la Cultura porque se quede pequeño, ¿no? Pero por las cifras que han estado viendo de otros actos de este tipo, creo que los ponentes o los que exponen son las dos plataformas, la de Guadalajara del Alcarria y la de la línea esta de Cuenca, y bueno, pues por lo menos que la gente se mentalice y se informe de que el problema está ahí.
Y que aunque algunos no seamos usuarios del tren, pues es algo que lo que vosotros comentabais aporta más a nuestro pueblo que en un momento determinado puede sumar puntos, como decía Emilio, el que tengas tu estación de tren, que tengas la empresa Ruiz, que tengas la autovía y que pues eso, estés bien comunicado tanto con Cuenca como con Madrid, porque con Toledo nos pasa lo mismo prácticamente, ahora ya con el tema del tren. Y eso te aporta más que si encima desaparece. Emilio, cuando vino ya para Santa Cruz, él ya preveía que iba a haber situación de crisis y tenía que venir con bastantes puntos por si acaso luego para hacer alguna sutura tenía suficientes. Aprovechar de eso que tenía en exceso. Y a nivel comercial igual, yo recuerdo de ver continuamente, bueno, cuando estaba el almacén de los abonos y todo eso, raro era el mes que no venían vagones a descargar. Y ahora son poquitos los que ves, y es que se ve que ha primado el transporte por carretera y eso es lo que se ha... Sí, también haya venido a lo mejor el meter tanta infraestructura por carretera, pues claro, autovías, es que etcétera, etcétera. No solamente porque sea el gusto del público, pero el gusto del ciudadano, que al ciudadano le apetezca, una cosa, es que se ha dirigido así desde el gobierno, desde los distintos gobiernos, desde el poder, que no, o sea, se ha facilitado una opción y se ha dificultado la otra. Y eso también son inversiones de dinero público de todos, ¿no? O sea, no solamente es que a la gente le guste más el coche que el tren o le guste menos, es que se lo han puesto mucho más fácil. Sí, ahora peor, ahora con la subida de los combustibles la cosa está cambiando, ¿verdad? Somos de los países que menos utiliza el transporte por mercancía en tren. De todas formas, entiendo que ya se ha comentado antes que una de los motivos más importantes es el futuro, sobre todo de transporte, ¿no? De la comunicación Valencia-Madrid. Y que ahí sí que, bueno, pues tendrá que mantenerse la línea y, bueno, pues se podrá seguir aprovechando también para los viajeros, ¿no? Entonces que nos den el máximo de posibilidades, ¿no? De, sobre todo de horarios que nos sean interesantes para utilizar el medio, ¿no? A lo mejor todo el trasiego que tenemos de estudiantes para los institutos, de tanto de Tarancón como de Ocaña, con unos horarios que se adecuasen a la entrada, a la hora de entrada al instituto, pues no haría falta el autobús, se podría utilizar el tren, claro, que es un medio mucho más seguro, mucho más seguro y también más económico, más cómodo, o sea, muchísimas más ventajas el transporte por ferrocarril que por carretera. Pero luego somos la caraba, porque llegamos a la estación de Tarancón y solamente el tener, y yo os lo digo como usuario de colegio, tener que ir desde la estación, los muchachos ya que son de cierta edad, hasta donde está ahora el instituto, pues parece que es una dificultad. Que es verdad, pero es que es así. Igual que desde aquí a medio kilómetro del colegio, todo el mundo va con el coche a llevar a los niños. Y dices, pues bueno, si es que estamos con una mentalidad. Que nos cruzamos andando todos los días al trabajo. Sí, bueno, pero que también lo hacemos, o sea, que no vamos a echar la culpa a la gente. Y es verdad, y hasta en eso se vería una dificultad, sí, pero es que luego, desde la estación hasta el propio instituto, pues ¿qué pasa? Pues se van 10 minutos andando. Habiendo margen de tiempo real para hacerlo, cuestiones, es eso, un poco. Sí, yo como Jesús, que estudiaba en Tarancón, el hecho de luego de bajar, pues bajabas desde la estación a casa y no pasaba absolutamente nada. Ahora parece que... Nunca te han subido. Que... Yo creo que ni lloviendo nos han llevado nuestros padres hasta la estación. Seguramente. Yo quería decir una cosa, creo que ha dicho algo Félix muy importante que no hemos dicho los demás, yo lo de la seguridad. Efectivamente, entre las ventajas del tren está la seguridad, es con mucho el medio de transporte más seguro que existe. Pero con mucho, ahora sobre el tema no tengo cifras, pero vamos, eso es bastante obvio. Cualquiera que quiera buscar cifras las va a encontrar con facilidad, ¿no? El tren tiene mucho menos accidentes que otros medios. Eso sí, cuando ocurre un accidente, pues es noticia de primera plana mundial, ¿verdad? Como con un accidente de avión. Pero vamos, hay menos de tren que de avión, al menos en España. No, estadísticamente, claro. Entonces, está clarísimo. Eso también se traduce en... Es importante que son vidas humanas, pero también estamos hablando de dinero, una vez más. Tanto que se habla de la economía y claro, la cosa material, ¿verdad? En los accidentes es un gasto sanitario importante. Bueno, pues yo creo que si queréis hacer cada uno un último... Yo me falta una cosa por decir, que bueno, también porque no hemos entrado mucho en política, porque hemos tratado el tema tal como lo vemos, pero sí que de alguna manera, visto el resultado que salió en el último pleno al respecto de esto, sí que es intención del Ayuntamiento volver a plantear un pleno extraordinario con este tema, y ver hasta qué punto nos convendría, pues eso, lo que es instar a quien competa la decisión a considerar este servicio
como interés social, no ya tanto basado en el aspecto económico, sino en el social, y mantener que eso, que es interesante para los pueblos pequeños y facilita el desarrollo de poblaciones pequeñas y de movilidad de personas que no tengan otro medio, ir un poquito por ahí. Pues hombre, pues desde... a mí ahora me pilla personalmente, pero vamos, imagino que por parte de nuestro grupo, que vamos, que es, esa medida pues es bien acogida, que bueno, si ya no sé, el otro día no tuvo éxito la propuesta, pues bueno, pues si es una semana después, pues el caso es que... Sí, el otro día se votó en contra de lo que era la urgencia. Yo en el argumento no se dijo en ningún momento, no se considera importante, era en ese momento concreto. Sí, el tratarlo como era el único pleno ordinario, claro, que hay desde que sale el decreto, sí, en julio hasta el siguiente, que es enero, es que no había otra posibilidad de meterla. O sea, no resolverlo entonces obligó a convocar un pleno extraordinario, lo que nosotros aplaudimos, pero en fin, quizás se podía hecho. Pues nada, pues si se hace, pues fenomenal, porque esa es la va a contar con nuestro apoyo, ¿no? Sí. Porque es en lo que... Nunca es tarde si la dicha es buena. Pensamos, ¿no? Eso, en que el acto público, sí, clarificará cosas, pondrá en valor el problema en el punto que está, y bueno, pues a nivel institucional pues habrá que dar el paso que toque para lo que corresponda. Ojalá fuera nuestra, es decir, depende de que lo bueno, que apruebe Santa Cruz va a ser, pero es importante siempre desde quien ostenta la representación popular en los pueblos, principalmente los afectados. No le vamos a pedir a Villatobas ni todo esto, pues también, pero si no damos el paso los que directamente somos usuarios, pues difícilmente vamos a... Entonces, es un poco provocar o facilitar que mira, si ni los propios ayuntamientos consideran importante que esto lo consideremos, independientemente de que eso luego sea más efectivo o menos efectivo. Yo sí que dije también que la vía, no solo de la movilización, sino que se puede llevar también una vía de negociación o de trabajo institucional, una no sirve la otra, claro, para poder llegar a un objetivo. Y ya os digo por eso, que se han comprometido en informarnos para, si nos dan pistas, y ojalá sea antes del 16, para tener más información para esa reunión. Aparte de María Jesús Bonilla también, pues ya también te notifica algo. Bueno. Claro, ella sí que me lo ha dicho, que hace compromiso de sondear el tema, porque ellos también a nivel de Tarancón, bueno, les interesa saberlo. Lo que te iba a preguntar, que a nivel de Tarancón es exactamente igual que nosotros, ¿no? Curiosamente lo usan, yo creo que menos en Tarancón que aquí, a pesar de ser más grande el tren. Pues en la estadística que este hombre, yo lo traía aquí incluso, mira, hasta el cartel de la isla, fíjate, que lo han mandado ya. Pues Tarancón tiene un índice de utilización del 0,23. Esto es el balance que hace entre la población posible y los usuarios. Tienen 28.793 usuarios sobre 15.841 de población, y eso da un índice de 0,23. Casi la mitad que nosotros. Sí. Santa Cruz tiene 16.303 usuarios sobre 4.906 habitantes. Es el doble. El 0,42. Sin contar los familiares de Emilio, que no están empadronados. No, puede que sea eso. No, a nivel de comarca, bueno, las cifras en Ocaña es... Esto es para chistarle, 0,08. O sea, en Ocaña no monta nadie en el tren. Lo ha dicho un poco Francisco, porque están muy relacionados con Toledo y Madrid a nivel de autotransporte, claro, y el tren poco menos que ahí hace acto testimonial de parar. Villarrubia, Santiago, también he leído en su informe que sobre todo las poblaciones que tienen la estación a cierta distancia pues tienen menos uso, lo cual refuerza el argumento de que cuanto peores condiciones se tienen las estaciones, menos ayuda a esto. Si está lejos, si está mal, si está mal cuidado, pues todo. Sí, es una de las cosas que, por ejemplo, la plataforma se queja del AVE, de que está la estación del AVE muy lejos y se podía haber integrado la de Cuenca. En la estación de Cuenca. También lo dicen, sí. Que ponen un punto, Francisco, en su estudio lo plantean. ¿Estará Repisa Cuenca alguna vez de haber hecho la estación Fernando Zóbel, creo que se llama, sí, donde la ha hecho? Cúmulo. Cuando otras ciudades más grandes, que era más difícil meterla dentro del propio casco urbano, lo han hecho. Claro, Barcelona y... Y porque luego se ven los pros y los contras de tenerlo a mano, se mira todo. Claro, tú calculas el tiempo de viaje, dijo, tardo 2 horas, pero luego tengo una 40 minutos o una hora de transporte que nada me va a costar no sé cuánto dinero el taxi o el
Claro. Huete es de los que, bueno, el índice de Huete es de los fuertes, 1,61. Y Cuevas de Velasco, pero claro, sí, Cuevas claro. de Velasco y los pueblos que están cercanos a Cuenca, pues claro, lógicamente es su medio principal para ir. La verdad que, bueno, pero ahí estamos nosotros. Dentro de. Nos hemos hecho un poco autocrítica, pero bueno, tenemos un nivel de uso honroso para la comarca, somos los líderes de nuestra comarca. Digo, bueno. Sí, somos de las estaciones más importantes, yo creo. Bueno, pues yo creo que hasta aquí. Da gusto que hayamos coincidido todos. Vamos y. A ver. Sí. Quiero decir alguna cosilla para que el tintero, bueno, que en la línea de lo que tú decías, pues que. Bueno, no lo voy a repetir, lo vamos a estar todos de acuerdo en eso, de celebrar, el celebrar la redundancia, el acuerdo que tenemos, y en particular yo quería destacar la buena noticia que se confirma la fecha, ¿no?, del tema del tren. Bueno, ya está confirmada hace un par de días de la fecha de la charla, ¿no? Y el hecho de que el ayuntamiento colabore, como otra parte, creo que no podía ser menos, ¿no? Porque de hecho lo que está sucediendo en los otros pueblos donde están dando presentaciones, también la plataforma, siempre es con la colaboración del ayuntamiento, lo cual creo que es una estrategia inteligente por parte de la plataforma, ¿no? Hay que buscar la complicidad, el apoyo de lo que son los gobiernos locales, que en fin de cuentas, sean los que sean, son los que son los que representan al pueblo, y por lo tanto eso hace fuerza. Y más aún, la línea que decía antes Juan Jesús, pues si nos ponemos de acuerdo, que estoy seguro que nos vamos a poner de acuerdo, todos los concejales, todos los partidos políticos representados en Santa Cruz, en hacer una propuesta común, una presión común, ¿no? Creo que también va a ayudar, todo eso ayuda, todas las vías, ¿no? La presión en la calle, la presión institucional, todo ayuda para que los que tienen que tomar las decisiones se den cuenta de que en fin, de que la inmensa mayoría de la población no está conforme. Eso es lo importante. Y luego una cosa que tenía aquí que no quería olvidarme es que si acaso alguien de los que nos está viendo va a pasar el fin de semana a Cuenca, este sábado a las 6 de la tarde hay una conferencia organizada por la plataforma precisamente en la residencia universitaria Alonso de Ojeda, ¿verdad?, sobre el tema de la viabilidad del tren en Cuenca, el tema precisamente del que hablamos de la estación en el centro, la estación fuera y del punto de vista urbanístico, como es, ellos defienden que es viable la estación en el centro. Pues bueno, si no tenéis... Nada, despedirnos ya de los internautas que nos han estado aguantando y bueno, pues entre todos los que nos están viendo, todos los que estén interesados y junto con nosotros, pues a intentar apoyar este medio y que consigamos que se mantenga. Y gracias a vosotros también por la parte que os corresponde de apuntar iniciativas. No, para mí ha sido una sorpresa. Yo... tenía constancia de quién era el portavoz de la plataforma, pero ha sido una sorpresa grata, porque además creo que era necesario. Sí, quien más sabe de esto, sí, y más implicado está es Francisco. Nos movemos lo poco que podemos, intentar mover. Una buena labor contactar con el que principalmente podía informar. Sí, yo recibo los correos de la plataforma y los tengo, o sea que... Pues enhorabuena por ello. Pues muchas gracias. Pues desde aquí decimos eso, que el día 16... a las 7:30, ya nos han dicho, en el salón de pleno del ayuntamiento, la charla con ese posible cierre de la vía del tren, que estaremos allí para grabarlo y para hablar con Francisco de los Cobos, que os invitamos a que vayáis, y si no podéis ir, lo veis en Grosan Televisión. Sin más, nos despedimos. Muchas gracias. No sé ya dónde la tengo. La lotería, que si nos toca la lotería, pues eso, mira, si tenemos que dar dinero para que la estación se abra, pues espero que nos toque, que compréis lotería, que falta nos hace para todos. Venga, muchas gracias y buenas noches. We'll be right back.
Conducir es un acto de enorme responsabilidad. Haremos que disfrutes con el aprendizaje. Concienciarnos en la mejora de la seguridad vial. Fomentar la conducción segura y eficiente. Con nosotros lo conseguirás. Nuestra experiencia en la enseñanza a futuros conductores es nuestro mejor reclamo. Visítanos y lo comprobarás. Sueños se me rompen.